Hola y bienvenidos a este video tutorial en el que vamos a seguir trabajando con funciones en LibreOffice Base. Bien, para aquellos que os incorporéis a este videotutorial o lo estáis viendo por primera vez, si habéis entrado en YouTube, eh, os comento de que ya hay un tutorial anterior, previo a este, en el que damos una introducción al uso de funciones en LibreOffice Base. Eh, en el primer tutorial explicamos desde cero cómo empezar a trabajar con funciones, qué son funciones y lo vemos desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de programación y desde el punto de vista de trabajar con funciones sin programación. Siempre intentando mostrar todo lo que hacemos con programación en SQL que lo que utiliza LibreOffice Base ya sabéis que, y si no lo sabéis o yo os lo digo, es HSQLDB, que es una especie de SQL, un primo hermano del, S, del SQL, por decirlo de alguna manera. Muchos como el español, el portugués o el italiano son idiomas parecidos, pero no son iguales. ¿vale? Y eh, en la primera parte del tutorial, ¿eh? que está en otro vídeo, hemos mostrado cómo empezar a trabajar con funciones y qué son funciones. Yo en ese primer vídeo recomendaba que también vierais otro vídeo en el que os explicaba cómo trabajar con campos calculados. ¿Mm? Por tanto, yo os lo comento aquí para que veáis la base ¿eh? que debéis de tener. ¿eh? Os recomiendo que veáis los vídeos de campos calculados que yo ya he hecho y que están en mi canal. ¿Mm? De hecho, tengo un playlist, tengo una lista de reproducción de vídeos sobre LibreOffice Base. Los podéis encontrar todos fácilmente ahí, ¿vale? Y eh, después de ver esos vídeos, también os recomiendo pues, pues que veáis lo que es el primer vídeo de trabajo con funciones y esta sería la segunda parte de, de trabajo con funciones, que es un vídeo ya más eh, avanzado, ¿vale? Hemos ido desde, desde, un, desde un primer eh, nivel más suave y hemos ido subiendo peldaños de la escalera poco a poco, cada vez más avanzado, siempre con la misma técnica de trabajo, repitiendo conceptos que ya se conocen, trabajando sobre ellos, y ampliándolo. ¿vale? Bien, mm, si te incorporas a este tutorial, aquí mismo tienes dos opciones. Puedes verlo, yo te recomiendo que lo veas, aunque no entiendas mucho lo que está pasando, porque por lo menos ya te va sonando de algo en tu cerebro, ya se te va empezando a guardar. Y cuando termines de verlo, vete al vídeo primero, si es que no lo has visto ya, ¿eh? de trabajo con funciones, y mírate también los vídeos de campos calculados, porque ahí sí que podrás tener ya un aprovechamiento completo y podrás entender cómo crear programas en HSQLDB para llevar tus consultas al máximo extremo. Porque de lo que se trata, y es lo que estamos explicando en esta serie de tutoriales, es cómo hacer consultas, pero no las consultas normalitas que ves en los tutoriales de YouTube, sino consultas muy avanzadas. Es decir, consultas ya a nivel de crear programas informáticos que obtengan... Mmm, cosas de LibreOffice Base muy concretas, como por ejemplo calcular una edad cuando no se conoce la edad de una persona solamente su fecha de nacimiento. Bueno, cosas increíbles, ¿no? Cosas muy complicadas normalmente que no están al, al, al alcance de personas que no conocen programación, ¿no? Bien, dicho esto y aclarado esto, vamos a seguir con la segunda parte de funciones. Y recuerdo que es una función o la cantidad de funciones que nosotros podemos encontrar. ¿eh? ¿Qué es una función? Por decirlo de alguna manera. Ya lo decía en el primer tutorial que no daba una explicación realmente técnica, una explicación que probablemente sea incorrecta, pero es una explicación sencilla que te va a entender, te va a ayudar a entender qué es una función. Una función es cuando nosotros tenemos una base de datos, ya sabes que una tabla es una base de datos donde hay un montón de registros, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así un millón de registros, 100 millones de registros, los que sean de lo que sea. Por ejemplo, una tabla de clientes, una base de datos de clientes y ahí podrías tener tus clientes, ¿no? Bueno, pues una función es cuando nosotros obtenemos un resultado de toda nuestra base de datos o obtenemos un conjunto de resultados de nuestra base de datos. Por ejemplo, imagínate que yo quiero contar el número de registros que hay en nuestra base de datos. Nosotros tenemos una base de datos de clientes y tiene 100 clientes, 100 registros. Y yo quiero utilizar la función contar, que por cierto existe. Se llama count, ¿eh? función de cuenta, función contar. Si yo ejecuto la función de contar en esa base de datos, me va a devolver el valor 100. ¿Por qué 100? Pues porque tengo 100 registros de la base de datos, ¿vale? Pero me está devolviendo un valor... De todos los registros de la base de datos. Por tanto, una función es cuando yo obtengo un valor que viene de todos los registros de la base de datos o de parte de los registros de la base de datos. Por ejemplo, imagínate que yo tengo una serie de departamentos en mi empresa, que yo tengo una base de datos de empleados, que los tengo listados con sus nombres, apellidos, etcétera, el salario que cobran y además indico en qué departamento trabajan esos empleados. Y ahora yo quiero hacer un análisis de esa base de datos para que me dé los departamentos que tiene la empresa y me saque el promedio de salarios que hay en esos departamentos. ¿Qué significa? Que yo estoy obteniendo un conjunto de datos de toda la base de datos. Por tanto, cuando yo tengo un solo dato de toda la base de datos, es una función. Y cuando yo tengo un conjunto de datos de toda la base de datos o de parte de la base de datos, también es una función. ¿Qué diferencia una función de un campo calculado? Bueno, pues un campo calculado, como la propia palabra dice, es cuando nosotros ejecutamos un cálculo sobre un determinado campo de la base de datos. Pero cuando nosotros estamos haciendo campos calculados, se aplican a todos los registros de la base de datos. Por ejemplo, lo que decía en el tutorial anterior: nosotros tenemos una base de datos de empleados y tenemos sus salarios brutos. Imaginémonos que yo quiero calcular que ese salario bruto hay que sumarle 100 euros. ¿Por qué? Pues una especie de gratificación por ser buen empleado. Pues yo tendría que coger el salario bruto, calcularle, sumarle 100 euros. Bien, eso me devolvería un valor. Y sería el salario bruto más 100 euros, que sería la paga o la gratificación que nosotros damos por ser un buen empleado. Perfecto. Bien, pues eso es un campo calculado. Y al hacer un cálculo, ¿m? nosotros vamos a obtener ese cálculo sobre todos y cada uno de los registros de la base de datos. Entonces, lo que estamos haciendo es un campo calculado, porque la función nos devuelve un valor. El campo calculado también nos devuelve un valor. La diferencia es que la función nos devuelve un único valor sobre toda la base de datos o un conjunto de valores sobre algunas partes de la base de datos, mientras que un campo calculado efectivamente devuelve un valor, arroja un valor, pero es un valor que se aplica a cada uno de los registros de la base de datos, ¿vale? Para entenderlo de una manera práctica, si veis los tutoriales de campos calculados y de funciones que estamos haciendo, lo vais a entender. ¿eh? Y otra cosa ¿eh? son funciones del sistema. ¿Qué son funciones del sistema? Pues funciones del sistema es cuando nosotros ejecutamos, tecleamos una instrucción ¿eh? en HSQLDB, que es el lenguaje de programación de LibreOffice Base, ¿vale? Y al ejecutar esa instrucción, nosotros estamos obteniendo un dato que nos lo proporciona el ordenador, que lo proporciona el sistema. Por ejemplo, ¿qué tipo de dato? Pues la fecha actual del sistema, por ejemplo. O calcular la diferencia entre dos fechas. ¿eh? Eso es una función. Por ejemplo, la instrucción que hace eso, calcular la diferencia entre dos fechas, ¿eh? es, se llama date div, ¿vale? En HSQLDB, ¿vale? Que vienen ya del SQL o del MySQL o del SQL Server, ¿vale? Bien. Eh, entendido esto, ¿eh? habiendo dado un repaso ligero de qué son funciones, qué son funciones del sistema y qué son campos calculados repito funciones es cuando obtenemos un único valor de toda la base de datos o un conjunto de valores de un conjunto o de toda la base de datos vale campos calculados cuando aplicamos un, un cálculo a un campo por ejemplo sumar algo restar algo dividir algo multiplicar algo o incluso hacer una fórmula ¿eh? y cuando nosotros hacemos ese cálculo ¿eh? normalmente siempre en campos numéricos evidentemente cuando hacemos ese cálculo se devuelve un valor pero ese valor se aplica a todos y cada uno de los registros de la base de datos y estamos haciendo una especie de cálculo. Cuando hacemos eso, es un campo calculado, ¿vale? Aunque devuelva un valor, ese valor que está devolviendo es un cálculo. Por tanto, es un campo calculado y se aplica a cada uno de los registros de la base de datos. Y función del sistema es cuando traemos, obtenemos un valor, ¿vale? Pero ese valor es algo que nos proporciona el ordenador, como la fecha actual o la diferencia entre dos fechas, o bien estamos cogiendo eh, campos de la base de datos para obtener datos alfanuméricos de caracteres. En fin, esto. En, se ve mucho mejor en la práctica, ¿vale? Para que entendáis lo que es una función del sistema Pero normalmente es cuando tecleamos una instrucción y obtenemos un valor, ¿vale? Bien sea del propio ordenador o bien de operaciones que estamos haciendo con la base de datos ¿eh? Para entenderlo mejor ya lo veríamos en, en programación, que ya lo hemos visto en el tutorial anterior Y aquí vamos a seguirlo viendo, ¿vale? Bien, yo estoy aquí en consultas, ¿eh? Y si os parece, me voy a crear una consulta en modo SQL ¿eh? para ya meter código directamente, para ya empezar a programar. Y para no tener que teclear los programas, ya sabéis que yo los, ya los tengo escritos, ¿vale? Y los voy a ir copiando y pegando ¿eh? para que veáis el código. Yo voy a pegar aquí este programa que tengo aquí, que yo ya he hecho. Esto está hecho en SQLDB, ¿eh? que como ya os he dicho, es el lenguaje de programación de LibreOffice Base. Y aquí no estamos trabajando con funciones en sí, ¿vale? Esto no es una función exactamente, ¿Eh? pero eh, sí que os estoy enseñando a trabajar aquí con campos booleanos, que ya hemos dicho en, en el anterior tutorial que los campos booleanos en una base de datos son aquellos que muestran un valor, cierto o falso, ¿vale? Sí o no. ¿Eh? Bien, ¿por qué estoy haciendo esto y no os estoy empezando a enseñar ahora mismo justo funciones, sino que os estoy empezando a enseñar cómo trabajar con campos booleanos? Bueno, pues estoy empezando a enseñar a trabajar con campos booleanos y de momento no estoy haciendo funciones con campos booleanos porque quiero que os familiaricéis con la extracción de datos, ¿eh? es decir, cómo podemos obtener datos de campos booleanos, ¿vale? Una vez que ya os familiaricéis con este concepto, podemos seguir avanzando y podemos ya trabajar con funciones específicas de campos booleanos, ¿vale? Por eso vamos así. ¿no? Bien. De momento vamos a ver este código que no está trabajando con funciones, pero sí que os va a introducir. Una vez que ya sepamos esto, podremos trabajar más adelante con funciones de campo Juliano. Bien, ¿qué tiene, qué dice este código? Vamos a leer el comentario que yo ya he escrito aquí arriba, que a mí me gusta escribirlo con dos barras ¿eh? inclinadas, ¿vale? Y dice lo siguiente. Muestra los departamentos a los, que a los que pertenece cada vehículo y filtra los resultados mostrando solo aquellos vehículos. Que tengan aire acondicionado y además sean de nuestra propiedad. Bueno, vamos a ver. De momento, cuando se trabaja con bases de datos, ¿eh? una cosa importante para que la persona que está viendo este tutorial comprenda ¿eh? cómo funciona esto es que os muestre los datos de las bases de datos. ¿eh? Aquí hay dos mm, bases de datos que entran en juego en estas consultas: una que se llama Tabla Vehículos de Empresa y otra que se llama Tabla Departamentos. ¿vale? Yo voy a abrir estas bases de datos. Con vuestro permiso, me voy a ir a Tabla. Una era tabla vehículos de empresa, y aquí podéis ver lo que tiene esta tabla. Esta tabla simplemente es una tabla en la que indica, tiene una clave primaria, como todas las tablas, ya sabéis que las claves primarias es simplemente el registro que es cada línea que identifica a cada registro de la base de datos. ¿vale? Esto se repite en todas las bases de datos. En este caso se llama ID de vehículo, identificación de vehículo, 1, 2, 3, 4, etc. Esto de ID de departamento es otra clave primaria, ¿vale? Es otra clave primaria que lo que haría es conectar esta base de datos con los departamentos de manera tal que esta base de datos está enganchada con otra base de datos para asignar estos vehículos a determinados departamentos. Cualquiera que llegue aquí puede decir qué complicado es esto y esto del enganche, cómo se hace y esto de las relaciones, cómo se hace. Bueno, evidentemente las relaciones es un tema denso y lógicamente yo no puedo explicarlo aquí, pero ya tengo hecho tres tutoriales o dos tutoriales, si mal no recuerdo, específicos de relaciones. ¿Eh? Son tres horas y pico, pero lo explico al detalle y exhaustivamente. De hecho, mmm, me centré mucho en esos tutoriales porque no vi ni uno solo en toda YouTube. Es que ni en inglés ni en español, explicado al detalle con múltiples ejemplos y haciendo múltiples consultas y cómo eh, relacionar bases de datos entre sí para obtener datos, aplicándolo a las consultas y tratándolo todo al detalle máximo. Me llevó 3-4 horas, no sé, me llevó un montón de tiempo, pero hice unos tutoriales extremadamente exhaustivos. El objetivo de esos tutoriales es cogerte desde cero y hacer que aprendas lo que son relaciones de base de datos o aprendas o aprendas. Es decir, no hay otra opción, sino que aprendas, ¿vale? Y están hechos. Entonces, si no entiendes muy bien qué significa esto, ¿vale? Yo te recomiendo que cuando tengas tiempo veas esos tutoriales. De momento, no te preocupes. Si no lo entiendes, solamente te digo que este campo es una clave primaria. ¿Vale? Y digamos que estos números que están aquí relacionan estos registros de aquí con departamentos. Digamos que esto que es aquí y de departamento ¿eh? significa que yo tengo otra base de datos, ¿vale? Está aquí, que es la tabla de departamentos. Y aquí veis que el departamento 1 es atención al cliente. El departamento 2 es ventas, el departamento 3 es I más D. Y lo que yo estoy haciendo aquí con esta otra base de datos de vehículos, perdón, es que estoy diciendo que este coche, por ejemplo, forma parte del departamento 1. Este coche forma parte del departamento 1. Este coche forma parte del departamento 1. Este coche forma parte del departamento 1. Este y el departamento 1 ¿eh? es atención al cliente. Lo que estoy es relacionando los coches con los departamentos a los que pertenecen. ¿Vale? Eh, si queréis saber más de relaciones, cómo se hacen cómo se relacionan dos bases de datos cómo se pueden obtener datos, todo eso ¿eh? para qué sirven las relaciones las consultas, todo explicado al máximo detalle ¿eh? con múltiples millones de ejemplos los tutoriales, ¿eh? os vuelvo a mandar a los tutoriales que ya tengo hechos de relaciones ¿vale? Muy bien. Eh, yo he visto tutoriales de Microsoft, por ejemplo, hechos de tutoriales para Microsoft Access. Y la verdad es que no me ha gustado ninguno porque tratan el tema muy rápidamente. Y este no es un tema que se pueda tratar rápidamente. Es un tema que hay que tratarlo muy intensivamente y con muchos ejemplos para que la gente lo entienda. Porque al final. La gente acaban haciendo bases de datos y muchas veces no hacen bases de datos relacionales. Si no tiran con una sola base de datos, hacen una base de datos, una pelota enorme y al final les da miedo relacionar bases de datos y no tienen un entorno dinámico de trabajo. ¿vale? Por eso yo de verdad que recomiendo muchísimo los tutoriales de relaciones de base de datos. Es algo que tienes que ver o tienes que ver ¿eh? si no lo has visto y no sabes lo que es. ¿vale? Bien. Explicado esto, aquí tenemos lo que son los vehículos que tenemos, los departamentos a los que pertenecen, el año de compra, si tiene aire acondicionado o no. ¿eh? Esto es un campo booleano, cierto o falso, si tiene el TIC, si está marcado es cierto, y si no tiene el TIC. Es falso, es decir, no tiene nada. En este caso, hoy en día es muy difícil encontrar un coche que no tenga aire acondicionado. Luego todos tienen aire acondicionado, pero sin embargo, aquí, cuando pone en propiedad, si el coche es propiedad nuestra o todavía es del banco, o es de un leasing o un préstamo o lo que sea, pues estos dos coches, veis que el Ford Mondeo y el Ford C max son en propiedad, mientras que el Honda Accord y el Ford Fiesta no son en propiedad. Todavía no los ha adquirido nuestra empresa, probablemente porque formen parte de un crédito, de un leasing y todavía no se han terminado de pagar. ¿Vale? Muy bien, explicado esto, ¿eh? explicado esto, volvemos otra vez al código en HSQLDB. Decíamos que teníamos la tabla de departamentos y la tabla de vehículos de empresa. Esta es la tabla de departamentos, ¿vale? Y esta es la tabla de vehículos de empresa. Habiendo visto todos los datos que tenemos aquí, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, vuelvo aquí al código y ahora vamos a explicar qué hace este código. Bien, como ya venimos explicando en tutoriales anteriores. Cuando nosotros hacemos la consulta y estamos programando en HSQLDB, empezamos siempre con un SELECT. ¿Por qué? Porque como la propia palabra dice SELECT, seleccionamos los datos que van a jugar, ¿eh? que van a formar parte de la consulta. ¿eh? Y como hay varias bases de datos ¿eh? en juego, entran dos bases de datos, una es tabla de departamento y otra es tabla de vehículos de empresa, pues especificamos las tablas de donde vienen esos datos y los campos a los que pertenecen. ¿eh? Tabla, por ejemplo, tabla de departamentos es esto, esto es la tabla de departamentos y campo es esto, son los campos que tiene dentro de la tabla. Vemos que aquí hay un campo que se llama nombre de departamento, voy a abrir la tabla de departamentos. Y si abro la tabla de departamentos, vemos que aquí hay un campo que pone nombre de departamento. ¿Veis? Esto es un campo, esto es un campo, esto es un campo, esto es un campo, un campo, un campo, un campo, un campo, un campo, un campo y un campo. Y como en todas las bases de datos, como en todas las bases de datos, hay un primer campo que es la clave primaria. Que indica un numeral, una numeración de todos los registros de la base de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Registro 1, registro 2, registro 3. ¿Eh? Esta base de datos tiene nueve registros, que serían, pues, nueve departamentos, ¿no? Bien, entendido esto, ¿eh? entendido esto claramente, volvemos al código. Select, ¿por qué? Porque seleccionamos los datos que van a entrar en juego en nuestra consulta. Estamos haciendo consultas y las estamos haciendo en HSQLDB, ¿vale? Bien, select, perfecto. ¿Seleccionamos qué? Seleccionamos la tabla de departamentos, esta de aquí. ¿Eh? ¿Veis cómo se selecciona? Doble comilla, doble comilla, nombre de la tabla. Muy bien. Y luego un punto. Vale. Para indicar luego el campo de la tabla que estamos seleccionando. Que es nombre de nombre de departamento. Vale, pues de la tabla de departamento seleccionamos el campo nombre de departamento. Perfecto, muy bien. Seguimos, coma. ¿Por qué una coma? Porque seguimos seleccionando más cosas. Vale, muy bien. Ahora que seleccionamos la tabla vehículos de empresa, que es esta de aquí. Perfecto. Y de la tabla vehículos de empresa, que seleccionamos? El campo vehículo. Muy bien. Vale. Coma. ¿Por qué una coma? Porque seguimos seleccionando más cosas. Muy bien. ¿Qué seleccionamos más? La tabla vehículos de empresa, otra vez. Ah, perfecto. Y de la tabla vehículos de empresa, ¿qué seleccionamos? Seleccionamos el campo vehículo año. El año en el que se ha comprado ese vehículo. Perfecto. Muy bien. Vale. Coma. ¿Por qué una coma? Porque vamos a seguir seleccionando más cosas. Cada vez que seleccionamos campos los vamos a mostrar en la base de datos. Perfecto. ¿Qué más seleccionamos? Otra vez la tabla de vehículos de empresa. Muy bien. ¿Y qué seleccionamos de esa tabla? El campo de aire acondicionado. Muy bien. Vale. ¿Qué más? ¿Por qué una coma? Porque seguimos seleccionando más datos. Vale, muy bien. ¿Qué más seleccionamos? Pues de la tabla vehículos de empresa otra vez. Perfecto. ¿Y de esa tabla qué seleccionamos? Vamos a seleccionar el campo en propiedad. Vale, perfecto. ¿Coma? No, ya no hay coma. ¿Por qué no hay coma? Porque ya no seleccionamos más nada. Ah, perfecto. Muy bien. Pues el select comenzaba aquí y terminaba aquí. Y todas estas tablas y, y campos de bases de datos son los que van a jugar o a formar parte de nuestra consulta. Muy bien. Vale. Después del SELECT se pueden escribir eh, funciones u otro tipo de instrucciones, ¿vale? Pero en este caso no los vamos a necesitar. Así que ahí no escribimos nada porque no lo necesitamos. Si lo necesitáramos, lo escribiríamos, ¿vale? Luego, después de eso, ¿qué viene? El FROM. Siempre es un SELECT FROM, SELECT FROM, SELECT FROM. Y entre el SELECT y el FROM puede escribirse algunas veces funciones, pero en este caso, o instrucciones en HSQLDB, pero en este caso no lo necesitamos. Muy bien, vale. Pues después del SELECT, el FROM. ¿Y qué es el from? Pues el from es simplemente para indicar de dónde vienen los datos. Podréis decir, bueno, esto es un poco redundante. Si ya lo indico en el select, ¿por qué lo tengo que indicar en el from? Bueno, pues sí, quizás sea un poco redundante, ¿vale? Pero sin embargo, la estructura del lenguaje HSQLDB, incluso la estructura del lenguaje SQL, ¿eh? funciona así. Si no os gusta, pues si no os gusta, os podéis hacer unos enormes programadores y escribir una nueva versión de HSQLDB. ¿eh? Podríais llamarle el... Eh... Super eh, SQL, ¿vale? DB. ¿eh? Y a lo mejor en esa, en esa implementación del lenguaje, pues no tendríais que poner el from, ¿vale? Quiero decir con esto que eso se ha hecho así porque un programador pensaba que era más lógico. Pero que un programador pensase que fuera más lógico no significa que tenga que ser así. De hecho, hay muchas implementaciones de lenguajes diferentes. Salió el C, luego salió el C, luego salió el C sharp, el C sharp. Incluso hay lenguaje D, ¿vale? Y hay muchos tipos de lenguajes de programación diferentes. Y del SQL, salió el MySQL, el SQL Server, el HSQLDB. En fin, hay diferentes variantes de, de los lenguajes. ¿Mm? Si no os gusta haceros unos programadores informáticos increíbles, aprended a programar eh, todos los lenguajes posibles de ordenadores y escribís un nuevo código, un uh, desarrolléis una nueva implementación de un lenguaje. Pero para hacer una, una cosa así, hay que saber programar. Muy bien, ¿eh? Pero que muy bien y en muchos lenguajes, ¿vale? Bien, pero con eso que simplemente os quería explicar que esto es así, porque bueno, es la estructura del lenguaje, ¿vale? From. En From, que indicamos? Las tablas que forman parte de nuestra consulta. Muy bien, pues tabla vehículos de empresa, coma. ¿Por qué una coma? Porque seguimos indicando más cosas. Y tabla de departamentos. Esas son las tablas que entran en juego en una consulta. ¿Coma? No, ya no hay más coma. ¿Por qué no hay más coma? Porque no seguimos indicando más cosas. Muy bien. Y aquí tenemos Where. ¿Qué hacía Where? Lo primero es que a mí me gusta sangrar el código o explicar el código de manera tal o escribirlo de manera tal que sea elegante. A mí me gusta mucho utilizar los paréntesis y ya en otros tutoriales he explicado cómo trabajo yo. ¿Mm? Un código elegante es un código sencillo una cosa que no me gusta mucho de alguna parte de la comunidad linux, porque no todo el mundo de la comunidad linux es así, es que hay gente en la comunidad linux que le gusta utilizar la complejidad para parecer muy inteligente en un foro. bien, eso es una pérdida de tiempo. ¿Por qué es una pérdida de tiempo? Pues porque no ayuda a la comunidad. Realmente no ayuda a la comunidad, nada más que ayuda a intentar parecer ser más listo que otro. Y eso es una real chorrada, es una real estupidez. A mí eso no me gusta en absoluto. Eh, yo vengo de una época un poquito más antigua en la que se nos enseñaba que la elegancia eh, consistía en escribir un código muy simple, muy claro y muy eficiente. Si se pudiera escribir un programa informático con una sola letra, sería el programa más elegante del mundo. Pero como por desgracia eso no es posible, ¿vale? Tenemos que utilizar muchas letras, pero dentro de lo que cabe, hay muchas palabras, pero dentro de lo que cabe hay que resumirlo de una manera que sea tan fácil que cualquiera lo pueda entender. Por tanto, elegancia, facilidad. Y facilidad, eficiencia, ¿vale? Cuanto más fácil es una cosa y mejor funciona, más eficiente es. Porque más fácil es de compartir y de que todos lo entiendan. Bien, dicho esto, a mí me gusta cuando comienza un WHERE y tiene varias instrucciones, especificarlo con un paréntesis. Porque si yo pongo un paréntesis aquí y otro paréntesis aquí, yo ya sé que he hecho un bocadillo y que todo esto es el WHERE. ¿Vale? Si yo esto lo tuviera suelto y no hubiera paréntesis, pues este AND de dónde viene, ¿formará parte del WHERE o no formará parte del WHERE? ¿Y esto de dónde será? ¿Vale? Sin embargo, especificado de esa manera, fijaos que claro queda. Where es todo eso. Bien, ¿Where qué es? Where, en HSQLDB, un SQL es una cláusula para extracción de datos. Digamos que es una instrucción que nos va a permitir establecer cómo extraemos datos. Y eso es cierto. Porque where no solamente permite relacionar dos tablas entre sí. De hecho, aquí tenemos una condición para relacionar las dos bases de datos. Tabla de vehículos de empresa y tabla de departamentos están relacionadas con un campo en común que se llama ID de departamento. ¿Veis? ID de departamento. Y es igual. Eso significa que la tabla de vehículos de empresa con el campo ID departamento es igual a la tabla de departamentos con el campo ID de departamento. ¿Veis? ID departamento y de departamento. Yo ya explicaba que cuando se realizan bases de datos relacionales y hay que enganchar dos... Uh, bases de datos es conveniente que los campos repitan el nombre, ¿vale? De esa manera a la hora de escribir el código es mucho más elegante y mucho más fácil de entender. ¿Mm? Where nos permite establecer esa relación, conectar una base de datos con otra, pero no solamente nos permite eso, sino también nos permite filtrar bases de datos, filtrar datos de una base de datos. ¿Mm? ¿Y qué pasa después de que ya tenemos hecho una relación de dos bases de datos con Where? Que podemos decirle ¿Mm? a LibreOffice Base Decirle, vale, ya me ha relacionado a estas dos bases de datos, pero ahora además quiero que me extraigas datos con un determinado criterio. Por ejemplo, una vez que ya he hecho esta relación en las dos bases de datos, no me quedo tranquilo ahí, sino que continúo. Y AND digo lo siguiente. Y digo lo siguiente, AND, y indico que la tabla de vehículos de empresa con el campo aire acondicionado debe ser igual a true. Cierto, es decir, que me extraiga solamente los datos de la tabla de vehículos de empresa que correspondan a que los coches tengan aire acondicionado. Pero además, yo continúo diciendo más cosas. Y and, la tabla de vehículos de empresa también quiero que el campo en propiedad sea igual a true, es decir, que me muestre solamente los vehículos que están en propiedad. Voy a ejecutar la consulta y efectivamente aquí tenemos todos los datos. ¿eh? Me ha extraído el nombre del departamento, el vehículo, ¿eh? el año del vehículo. ¿eh? Me ha extraído también el campo aire acondicionado y el campo en propiedad. Pero, en vez de mostrarme todos los datos de la base de datos, solamente me ha mostrado los vehículos de empresa que tienen aire acondicionado, true, cierto, y solamente los vehículos de empresa que están en propiedad fails. Digo true, cierto, ¿vale? He dicho fails porque ahora os voy a poner un ejemplo con fails, ¿vale? Ha sido un pequeño lapsus. Entonces, fijaos, lo voy a repetir. Ha eh, extraído los vehículos de eh, la base de datos que tienen aire acondicionado, todos los vehículos que tienen aire acondicionado y que además and son en propiedad. Están en propiedad. Son en propiedad de la empresa o están en propiedad de la empresa. True, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo este true lo cambio por? false, fails, ¿vale? Y ejecuto la consulta. Bueno, pues que me va a mostrar todos los vehículos de la empresa que tienen aire acondicionado, pero que no son propiedad de la empresa. Y estos serían los vehículos que no son propiedad de la empresa, ¿vale? He querido explicar esto porque luego vamos a poder trabajar con, con más funciones booleanas, ¿eh? específicamente para para campos Juliano, ¿vale? Que ya lo veremos más adelante. ¿Mm? Si os parece bien, voy a seguir eh, tecleando más ejemplos de código en ¿eh? LibreOffice, ¿veis? Bien, yo ya aquí tengo la ventana otra vez eh, para meter, o bueno, la ventana o la pantalla para meter otra vez lo que es código en HSQLDB. Y ahora os propongo un reto, crear subconsultas, ¿vale? Y este es un tema... Que me gustaría hacer un tutorial exclusivo de programación solamente para subconsultas de hecho cuando estuve haciendo este vídeo tutorial pensé en dedicar un tutorial exhaustivo solamente de subconsultas pero el tema es amplio vale y lo quiero dejar de momento a un nivel introductorio para que entendáis lo que es una subconsulta ¿Mm? claro alguien me puede decir bueno y que tiene que ver una subconsulta con una función bueno pues sí y no vale es cierto que cuando nosotros vamos a hacer subconsultas no siempre vamos a tener que usar funciones, pero también es cierto que algunas veces cuando estemos utilizando funciones sí que vamos a necesitar subconsultas, ¿vale? Por eso yo quiero dejarlo a un nivel introductorio. Más adelante quizás me planteé la posibilidad de hacer un tutorial exclusivo de subconsultas, tomar el tema desde de cero y llevarme cuatro horas haciendo subconsultas explicando cada cosa al detalle, ¿vale? Pero de momento no lo voy a hacer, simplemente lo voy a dejar a nivel de introducción, ¿vale? Y una subconsulta, para que lo entendamos, es una consulta de una consulta, es reconsultar lo ya consultado, ¿vale? Y esto que parece un poco así apabullante, no lo es tanto. Vamos a ver, es que algunas veces nosotros podemos hacer una pregunta, obtener un resultado y luego, en base a ese resultado, preguntar, ¿vale? Es como decir: eh, ¿Cuántos años tiene? Y me dice tanto, y yo digo, ¿y de dónde viene? de tanto, ¿vale? Por ejemplo, o de tal sitio, ¿vale? Bien, no está muy bien explicado, pero lo vamos a ver ahora cómo funciona. ¿Eh? De momento quedado simplemente que una consulta, ¿eh? una subconsulta, es cuando nosotros hacemos una consulta de una consulta. Y ahora lo más normal que se os pase por la cabeza es, ¿y para qué quiero yo eso? Es decir, ¿para qué quiero yo consultar una cosa o reconsultar lo consultado? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Yo de momento voy a pegar este código aquí, ¿vale? Y esto lo voy a aclarar y ya lo tengo puesto ahí no es una subconsulta vale pero por qué hago esto bueno pues hago esto porque a mí me gusta empezar por un nivel muy sencillito vale y luego ir subiendo peldaños bien vamos a ver esto de aquí eh, esto que nosotros tenemos aquí eh, y lo que vamos a hacer ahora mismo eh, es eh, calcular eh, calculamos una consulta simple que no es una subconsulta, para ver el promedio de experiencia en general de los empleados de nuestra empresa, ¿vale? Muy bien, pues yo voy a ejecutar esto y esto me ha dicho 8 eso significa que el promedio de experiencia de nuestra empresa de, de experiencia que tienen los empleados de nuestra empresa es 8 años ¿vale? Esto nos podría valer, pues por ejemplo, porque cuando nosotros contratamos gente y miremos su currículum, vemos los años de experiencia que tienen en su currículum podríamos meterlo y decir bueno hemos contratado a alguien que tiene un promedio de, que tiene 20 años de experiencia o 7 años de experiencia entonces lo que está haciendo este pequeño código es simplemente coger un campo de nuestra base de datos que se llama experiencia ¿eh? que indica los años de experiencia laboral en general que tiene ese empleado lo está mostrando con un alias es decir lo está mostrando como experiencia promedio vale es decir le está poniendo un titulito aquí bonito que se llama alias vale y está diciendo que obtenga un average, un promedio de este campo, del campo experiencia. y aquí indica de dónde vienen estos datos de la tabla empleado. vale. muy bien. si yo este le doy aquí vemos cómo se ha hecho ¿eh? eso en programación y sin programación. vale. experiencia. ¿eh? cojo el campo experiencia de donde de la tabla empleados. no hay más tablas que intervengan en esta consulta. lo muestro con un alias experiencia promedio con un titulito bonito. Y aquí simplemente hago ese campo visible y obtengo un promedio. ¿Vale? Muy bien. Eso está claro. Yo voy a no guardar esto. Voy a crear una consulta en modo SQL. Y si me permitís, los campos anteriores que nosotros vimos, ¿eh? los ejemplos anteriores que nosotros vimos trabajando con campos booleanos, lo voy, a, lo voy a repetir, ¿vale? Para que veáis también cómo se haría sin programar una sola línea de código. Voy a pegar el primer ejemplo que pusimos, que aquí estábamos seleccionando de la tabla de departamentos y de la tabla de vehículos de empresa eh, el nombre de departamento y datos de los vehículos de empresa aquí indicamos, la, eh, decíamos que esto viene de la tabla de vehículos, los datos vienen de la tabla de vehículos de empresa y de la tabla de departamentos establecimos la relación entre ambas tablas con el where y luego de la tabla de vehículos de empresa dijimos que tuvieran aire acondicionado, que fuera true, y de la tabla de vehículos de empresa dijimos que el campo en propiedad fuera también true es decir, que fueran vehículos nuestros se mostraban estos datos, y si yo le doy aquí a vista de diseño ¿Eh? Así se realizaría esta consulta simple ¿eh? No estamos usando ninguna función Como ya dije Pero bueno, nos está enseñando a trabajar con campos calculados Fijaos como ya se ha establecido La relación entre una tabla y otra ¿Vale? Lo hemos hecho con el WHERE como indiqué antes Engancha con este campo de aquí Y del departamento que es igual a una y otra ¿Vale? Engancha con un campo en común Como ya hemos dicho antes Que es un campo que se llama ID del departamento ¿Vale? Y se repite en las dos bases de datos, de hecho, lo estáis viendo ahí, ¿eh? y eh, se establece la relación entre ambas bases de datos. Y la manera de crear la relación es muy simple, sin programar una sola línea de código. ¿vale? Voy a, a, a ampliar estos uh, estos, esta, estos, campos que nosotros hemos cogido, que hemos puesto en la vista de diseño, ¿vale? de la parrilla de, para crear consultas, y es muy fácil como ya veis aquí tenemos el campo eh, que es nombre de departamento viene de la tabla de departamentos concretamente de esta tabla de aquí vale L eh, hacemos visible ese campo luego cogemos otro campo más el campo vehículo de dónde viene este este campo pues viene de la tabla vehículos de empresa ¿eh? veis que vehículo eh? lo, lo muestra aquí ¿eh? vehículo el campo Vehículo que es este de aquí, no es id de vehículo, es este de aquí, vehículo. Luego tenemos otro campo que es vehículo año de la tabla vehículos de empresa, también lo hacemos visible. Y luego tenemos el campo aire acondicionado y en propiedad, veis, este campo y este campo, ¿Eh? los hacemos visibles también, vienen también de la tabla vehículos de empresa y deben cumplir la condición true, ¿eh? verdadero. Si nosotros cambiamos este true por false, fails, autom y ejecutamos la consulta, automáticamente obtendríamos el otro resultado que vimos antes mostrar los vehículos de la, eh, que no son propiedad de la empresa y que tienen aire acondicionado. ¿Mm? Si os parece bien, vamos a volver al tema de la subconsulta y os la voy a explicar paso a paso viendo múltiples ejemplos. Bien, y ahora sí que vamos a ver una subconsulta, ¿vale? Que ya hemos dicho hace unos minutos, o hemos dicho antes de que una subconsulta es consultar lo ya reconsultado, hacer una consulta de una consulta, ¿vale? Consultar algo y luego en función de los datos obtenidos de ese algo, volverle a consultar otra cosa. Eso es una subconsulta. Y hay situaciones en las que se dan ese tipo de, de, de casos. ¿eh? Que necesitamos hacer una consulta y luego volver a consultar sobre, sobre los valores obtenidos, ¿vale? Por eso se dice subconsulta. La consulta de una consulta. Porque primero hacemos una consulta y luego, en función de los datos obtenidos de ahí, estamos volviendo a hacer otra consulta. ¿Vale? Yo podría decir. Que me diga que me liste todos los empleados del departamento de ventas y además que me saque algún dato más del departamento de ventas, por ejemplo. ¿no? Pero la mejor manera de verlo es con un código ejemplo. ¿eh? Yo voy a crear aquí una consulta en modo SQL, ¿vale? Ya puedo teclear el código y si os parece bien, pues voy a, a pegar, a copiar y pegar un código que yo ya tengo escrito ¿eh? con una subconsulta para que veáis cómo, cómo funciona. Bien, yo ya tengo aquí pegado este código, ¿vale? Para que lo veáis. Y vamos a entenderlo. De momento, ¿eh? vamos a leer qué pone aquí el comentario. Vamos a ejecutar el código, ¿vale? Vamos a ver qué resultados da. ¿eh? Y vamos a leerlo paso a paso para entenderlo. ¿eh? Bien. Selecciona solo aquellos empleados. ¿eh? Aquí tengo puesto dos comentarios, ¿vale? Con barra, barra, que así se pone, con dos barras eh, inclinadas, ¿eh? que son las barras de dividir, ¿no? Selecciona solo aquellos empleados cuya experiencia sea igual o inferior al promedio general de la empresa. ¿eh? Al promedio general de experiencia de la empresa. ¿eh? Muy bien, vale, pues vamos a ejecutar la consulta. ¿eh? ¿Y qué está haciendo esta consulta? De los 47 registros que nosotros teníamos, no sé si os acordáis de todos ellos, ¿eh? o sea, aquí han aparecido 32 registros, vale, no los voy a mostrar todos para... Para que podemos ver bien el código, pero bueno, ya sabéis que ahí han aparecido 32 registros, ¿vale? Y lo que ha hecho es seleccionar solamente aquellos empleados cuya experiencia sea igual o inferior al promedio general de experiencia de la empresa. Por tanto, aquí nosotros tenemos dos cosas. ¿Mm? Tenemos que obtener el promedio de experiencia de la empresa. Y luego tenemos que seleccionar empleados cuya experiencia sea igual o inferior a ese promedio. Luego aquí tenemos ya dos consultas, ¿vale? Y por eso hace falta hacer una subconsulta. ¿eh? Vamos a leer el código. ¿eh? Select. ¿Por qué hacemos un select? Pues, pues como venimos diciendo antes, porque seleccionamos, ¿eh? seleccionamos los datos que van a intervenir en nuestra consulta. Ojo que estamos haciendo una subconsulta con funciones, ¿eh? Lo dejo claro y ahora vamos ahora lo voy a explicar. ¿Eh? Bien, select. ¿Por qué utilizamos select? Pues porque tenemos que decir ¿eh? los datos que aparecen en nuestra consulta. ¿eh? ¿De dónde vienen esos datos? Bueno, pues eh, de la tabla empleados, ¿eh? ¿Eh? de la tabla empleados, que ahora veremos ¿eh? por qué vienen de la tabla empleados, de la tabla empleados seleccionamos el campo nombre y luego coma. ¿Vale? ¿Por qué una coma? Pues una coma porque luego sele seguimos seleccionando más cosas. ¿Y qué más cosas seleccionamos? Pues seleccionamos también el campo Apellido 1ero, Apellido primero. ¿Coma? No, ya no hay coma. ¿Por qué no hay coma? Porque ya no seleccionamos más cosas, ya no seleccionamos más campos. Vale. Pues de. ¿eh? ¿Y dónde vienen esos datos? From, de la tabla empleado Muy bien. Por tanto, yo estoy diciendo que me muestre los nombres y apellidos de la tabla empleado Perfecto. Ya tengo aquí una consulta, porque esto es una consulta. Eso así de simple, es una consulta. ¿Vale? Voy a poner aquí esto como si fuera un comentario ¿eh? y voy a ejecutar esa consulta. ¿Cuántos registros tengo? 47 registros. Luego, eso es una consulta. Esto es una consulta. Pero claro, yo a estos 47 registros le tengo que hacer más cosas, ¿vale? Porque a mí que me muestre solamente los empleados de la tabla de empleados no me interesa. Yo con esos datos tengo que hacer más cosas. ¿Y qué más cosas tengo que hacer? Ah, vale. Yo lo que quiero es seleccionar de todos esos empleados ¿eh? aquellos cuya experiencia sea igual o inferior al promedio general de experiencia de la empresa. Fijaos qué utilidad tiene esto. Esto tiene mucha utilidad. Porque si tú estás buscando un determinado empleado, yo quiero decir, oye, mira, yo quiero un empleado, pero yo quiero saber cuál es mi personal más experimentado. No quiero gente muy verde. ¿eh? A mí me interesa tener un listadito de la gente que tiene experiencia dentro de mi empresa para en un momento determinado promocionarlos a otros puestos. ¿Vale? pues este código tan simple nos salva la vida, porque ya nos ayuda a ver ¿eh? quién está más experimentado dentro de la empresa, quién cumple el promedio de experiencia dentro de la empresa y ya automáticamente lo podemos promocionar a otro puesto, ¿eh? donde le paguemos un mayor salario con el que pueda tener una mejor calidad de vida. Lo digo hoy en día que está tan de moda los salarios baratos, llegará un momento en que ya nadie trabajará por nada, ya viviremos todos del aire o vivirán todos con sus padres eternamente. ¿eh? cobrando un euro a un dólar. Bueno, vamos a seguir a, vamos a seguir viendo el código. Entonces, esto es una consulta, como ya hemos visto, ¿vale? Bien. Ahora tenemos que hacer algo con esa consulta. Necesitamos obtener aquellos empleados, no todos, sino aquellos empleados cuya experiencia sea igual o inferior al promedio general de experiencia de la empresa. ¿Y qué hacemos? Bueno. ¿Por qué utilizamos Word? Bueno, pues porque Word nos permite filtrar datos Una base de datos nos permitía establecer relaciones Entre una base de datos y otra Pero también nos permite filtrar datos ¿Vale? Vale Entonces, ¿qué decimos? ¿Dónde? Es decir, vamos a filtrar datos ¿Dónde? Es decir ¿no? El campo experiencia De la tabla empleado ¿no? Sea igual o menor ¿no? Porque nosotros queremos seleccionar empleados cuya experiencia sea igual o inferior, por tanto, seleccionamos del campo experiencia que si no lo recordáis yo os abro la base de datos encantado. ¿eh? Aquí tenemos la tabla empleados, teníamos un campo que indicaba la experiencia laboral que tienen los individuos, no con el tiempo que hayan trabajado nosotros, sino en su vida en general, ¿vale? La experiencia laboral que ya tienen, veis este campo el de experiencia. Voy a cerrar la base de datos. ¿eh? Entonces decimos que se extraigan los datos de la siguiente manera. Where, donde el campo experiencia sea menor o igual, sea igual o inferior, ¿eh? o inferior o igual, es lo mismo. ¿eh? Y ahora empezamos una subconsulta. ¿Y por qué empezamos una subconsulta? Fijaos que aquí tenemos un select. Y aquí tenemos un select. ¿Os dais cuenta? Select, select. Por tanto, esto es consulta. Y esto que cae debajo es que subconsulta, ¿vale? ¿Y por qué hacemos una subconsulta? Bueno, pues hacemos una subconsulta porque nosotros le decimos, oye, coge todos los datos de la base de datos de, de empleados, de la tabla de empleados, y coge solamente los nombres y los apellidos de los empleados, ¿vale? Pero ahora con eso haz algo, ¿eh? Ya lo ha cogido, ya hemos hecho una primera consulta, bien, y tenemos los 47 registros. Pero ahora con eso yo quiero hacer otra cosa. Que refina eso un poco más. ¿Vale? ¿Y cómo lo refino? Pues yo quiero que me filtre solamente aquella gente cuya experiencia sea menor o igual al promedio de experiencia ¿eh? de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que estos datos que están aquí, que son nombre y apellido primero, los está filtrando con el criterio de este campo, que es experiencia. De acuerdo, y para ello estamos haciendo una subconsulta. Estamos diciendo, selecciona, empieza otra nueva consulta que en este caso es una subconsulta porque cae debajo, selecciona el que selecciono, un average, es decir, un promedio, ¿vale? ¿Y de qué es el promedio? Del campo experiencia, perfecto. ¿Y de dónde vienen esos datos? From la tabla empleado, perfecto, ¿vale? Y ahí queda claramente indicado. Que estos datos de esta primera consulta se van a mostrar y se van a filtrar conforme al criterio de la subconsulta. ¿Vale? Si no os gusta el formateado de datos, que a mí este, dato, este formateado no me gusta, yo el código lo veo más elegante de esta manera. ¿eh? Os voy a mostrar. El código yo lo vería mucho más elegante de esta manera. Parece una tontería. Pero cuando un código es elegante, es hasta artístico, es bonito, ¿vale? ¿Por qué lo veo así más cómodo? Bueno, pues porque me gusta listar los datos que van a aparecer en la consulta, uno debajo de otro, ¿eh? con los campos. Se ve como más claro, ¿eh? para mi gusto, ¿eh? Cada uno puede tener un gusto diferente. Si no estás en, de acuerdo conmigo, tienes todo el derecho. Ninguno lleva la razón. Yo no es que lleve la razón. Es depende del gusto de cada uno, ¿vale? Yo así lo veo más claro. ¿eh? Habrá incluso quien le pueda dejar incluso un doble espacio para que se lea más claro. Por ejemplo, si ejecuto esto, fijaos que los resultados son 32, ya no me coge todos los registros de la base de datos, solamente me está mostrando aquellos empleados cuya experiencia es igual o inferior al promedio de experiencia de la empresa. Lo que sí que es cierto es que la consulta es esta. Y se está comportando conforme a lo que se dice en la subconsulta, que es esta. ¿Vale? Dónde comienza la subconsulta? Ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer sándwiches. ¿eh? Tengo vocación de cocinero y como tengo vocación de cocinero ¿eh? y me gusta la cocina, además la vida real me gusta mucho también, pues como tengo vocación de cocinero, ¿eh? aquí os muestro, ¿eh? aquí os muestro dónde comienza el sándwich y dónde termina el sándwich. ¿Por qué pongo este paréntesis? Bueno, pues pongo este paréntesis porque yo lo veo más claro. ¿eh? Si yo quito el paréntesis, ¿vale? Ya tendríamos un error de sintaxis, ¿Eh? por tanto es conveniente poner el paréntesis. No solamente porque es correcto y delimita a la subconsulta, sino porque además ¿eh? es más claro y más elegante. De esta manera yo ya sé que la subconsulta comienza aquí y termina aquí. Que selecciono los datos que se indiquen en el select, que en este caso es un promedio del campo experiencia, y estos datos como siempre vienen de la tabla empleado. Y recordad, la consulta, que es esta de aquí, depende de la subconsulta, que es esta de aquí. ¿Ha quedado claro? Y siempre el criterio para extraer los datos es en base al campo experiencia y se indica con WHERE. ¿De acuerdo? Yo creo que ha quedado clarito, ¿no? Yo creo que sí. Bien, pero ahora que tenemos esto, podéis preguntaros. ¿eh? Bueno, para mí la programación me interesa poco. ¿Cómo se hace una subconsulta sin programar o programando lo mínimo posible? Bueno, si te asusta meter código en HSQLDB, yo voy a pulsar aquí ¿eh? en activar, activar la vista de diseño y vamos a ir a la vista de diseño, que esta es la vista de diseño, a ver cómo se hace una subconsulta con funciones. ¿eh? Pues fijaos cómo se hace una subconsulta con funciones. ¿eh? Es muy fácil. Yo voy a mostrar esto. ¿eh? Yo estoy dando las opciones para que se puedan hacer las consultas. ¿Eh? Sea programando o sin programar, ¿eh? como el rey colado de piña para el niño y la niña, ¿vale? Así de simple. Cada uno puede hacerlo como quiera. Lo que pasa es que, lógicamente, cuando ya estamos hablando de subconsulta y de, y de, de, de filtrar datos de manera muy avanzada, pues lógicamente ya sí vamos a tener que teclear un poquito de código. ¿eh? Bien, vamos a ver. Fijaos dónde eh, se está haciendo aquí una subconsulta sin programar. Bueno, de momento. ¿eh? De momento ¿eh? de momento fijaos lo que nosotros estamos haciendo aquí cogemos el campo nombre de la tabla de empleados y lo ponemos visible vale perfecto porque nosotros necesitamos los nombres de los empleados muy bien vale cogemos el campo apellido 1 ero ¿eh? es decir apellido primero ¿eh? de la tabla empleados y lo ponemos visible perfecto vale eso es una consulta estas dos cosas ya son una consulta sin más muy bien. Pero el campo experiencia, el cual no lo vamos a mostrar, por cierto, lo vamos a coger. Así que vamos a coger el campo experiencia de la tabla empleado. Y vamos a hacer otra cosa con ello. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la subconsulta. ¿Y dónde metemos esa subconsulta? Aquí abajo en criterio. Vamos a indicar que sea el criterio de extracción de los datos, vamos a decir que sea menor o igual que. Y vamos a especificar el SELECT: SELECT promedio, SELECT average. Ya sabéis que, bueno, aquí ¿eh? te lo da traducido, ¿eh? select promedio, pero es select avg average, select promedio, ¿eh? paréntesis, paréntesis, entre corchetes, indicamos el campo de base de datos que entra en nuestra consulta, un espacio, from, y entre corchetes, aquí, indicamos el campo de la base de datos que forma parte. de de nuestra consulta. ¿eh? Aquí comienza la consulta, la subconsulta, perdón, y aquí termina la subconsulta con el paréntesis. Si nosotros ejecutamos el código, funciona perfectamente y lo hemos hecho programando lo mínimo posible, ¿vale? Por supuesto, yo este campo, si quiero, lo puedo mostrar. ¿eh? Si yo clic aquí y ejecuto la consulta, automáticamente ya me mostraría los campos, ¿eh? la experiencia. ¿eh? Que tienen estos empleados. Ricardo López tiene una experiencia ¿eh? de 5 años. ¿eh? Pero se corresponde al promedio de experiencia de los empleados de nuestra empresa. ¿eh? Ramón Puig tiene 3, etcétera. ¿Vale? Bien, si yo paso otra vez a visto de diseño, automáticamente. ¿eh? Automáticamente me daría el código sin formatear. Pero si lo formateamos, vemos que el código es casi igual que el anterior. Solamente que, ¿no? si veis aquí el cambio, ¿eh? es muy fácil de ver, solamente que, ¿eh? estoy formateando el código para que veáis cómo, cómo queda, ¿vale? ¿Eh? Voy a darle otro espacio, veis que el código es igual que el anterior, solamente que nosotros en la primera consulta estamos seleccionando para mostrar el campo de experiencia y ahora se estaría mostrando. Y siempre ¿eh? toda esta consulta se comportará conforme a lo que se indique en la subconsulta. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que queda muy claro. ¿eh? Si os parece, vamos viendo más ejemplos de código. Bien, ya tengo aquí la ventana para escribir código, ¿vale? Voy a pegar un nuevo código que yo he escrito y vamos a ver cómo se comporta. ¿eh? Cómo se comporta este código. Ahora vamos ya a grosso modo, vamos a hacer una subconsulta, ¿vale? Pero con bases de datos relacionales. Es decir, vamos a hacer una subconsulta utilizando una función, pero a su vez con bases de datos relacionales, es decir, que ya no solamente vamos a utilizar una base de datos, sino que vamos a utilizar dos bases de datos que están relacionadas entre sí. vamos a obtener datos de esas bases de datos. y vamos a hacer esto utilizando subconsultas y encima con una función ojo. Eh, yo estoy utilizando aquí subconsultas con funciones. pueden haber muchos casos en programación. ¿eh? en este caso, yo estoy explicando lo que son subconsultas con funciones. vale. bien. Vamos a leer el comentario ¿eh? que tiene escrito el programador, es decir, yo, ¿vale? Voy a ejecutar la consulta ¿eh? con su subconsulta, voy a ejecutarlo y luego vamos comentando el código, si os parece bien. Selecciona solo aquellos empleados cuya experiencia sea igual o inferior al promedio general de experiencia de la empresa, que es lo mismo que antes, mostrándonos el departamento en el que trabajan y además su experiencia. Vale, voy a ejecutar el código. Muy bien. Pues aquí lo tenemos. Otra vez tenemos los 32 registros, pero ya estamos obteniendo datos de más bases de datos. No solamente estamos obteniendo datos de la tabla empleados, sino también de la tabla departamento. Vamos a, vamos a leer el código. ¿Mm? Empezamos con un select. ¿Por qué? Pues porque iniciamos una consulta y hay que seleccionar los datos que entran en juego en la consulta. Como hay datos de varias bases de datos, recordad que cuando se programa se pone doble comilla, doble comilla ¿eh? y el nombre de la tabla en la que están esos datos. Luego se pone un punto y luego doble comilla, doble comilla, el nombre del campo que queremos que aparezca en la consulta. Así que de la tabla empleado seleccionamos el campo nombre. Coma, ¿por qué una coma? Porque seguimos seleccionando más cosas. Muy bien. De la tabla empleado seleccionamos el campo apellido 1ero. Perfecto. Coma, ¿por qué una coma? Porque seguimos seleccionando más cosas. Muy bien. De la tabla de departamentos, que es otra base de datos distinta y que está relacionada con la tabla de empleados, ¿eh? seleccionamos el campo nombre de departamento. ¿eh? Coma. ¿Por qué una coma? Porque seguimos seleccionando más cosas. Muy bien. Y de la tabla de empleados vamos a mostrar el campo experiencia. ¿Hay coma? No, ya no hay coma. ¿Y por qué no hay coma? Porque no seleccionamos más cosas. Bien. Aquí se podrían escribir instrucciones que quisiéramos. En este caso no lo vamos a necesitar. Después del SELECT, normalmente, y describir de algunas instrucciones, que en este caso no se necesitan, eh, viene el FROM. Es un SELECT FROM. ¿Vale? FROM. ¿Y qué se indica en el FROM? Las tablas, las bases de datos que intervienen en nuestra consulta. ¿Vale? Pues en nuestra consulta intervienen la tabla de empleados y la tabla de departamento. ¿Vale? ¿Dónde está nuestra primera consulta? Aquí. Esto es nuestra primera consulta. Concretamente. Sí está aquí, pero esto no funcionaría, porque como hay una base de datos más que entra en juego, necesitamos establecer una relación entre ambas bases de datos, entre la tabla de empleados y la tabla de departamento. Esa relación que se establece con un campo que se llama clave primaria. ¿eh? Yo ya tengo explicado lo que son tutoriales de relaciones, te recomiendo que los veas, por favor. ¿eh? Pero bueno, desde un punto de vista de programación, es decir, tecleando código en HSQLDB, ¿cómo se establece la relación? Pues con la cláusula WHERE que nos indica cómo se extraen los datos, cómo se comportan los datos de ambas bases de datos. Muy bien. ¿Y qué quiere decir? Pues que la tabla de empleados, where, donde la tabla de empleados y la tabla de departamentos coinciden, están enganchadas, relacionadas por el mismo campo, y de departamento. Y si hay alguna duda sobre esto, fijaos el igual tan bonito que tenemos ahí. Tabla de empleados, tabla de departamento, igual, iguales en el campo y de departamento. Ningún problema, ¿verdad? Vale, pues todo esto es nuestra primera consulta. Pero claro, claro, nosotros hemos dicho, esto simplemente nos mostraría todos los registros de la tabla de empleados y de la tabla de departamentos, pero nosotros queremos que se muestren solamente aquellos registros cuya experiencia sea igual o inferior al promedio general de la experiencia de la empresa. Entonces tenemos que iniciar una subconsulta. Y después del WHERE... Como ya tenemos una relación aquí establecida por el WHERE, ya no podemos seguir utilizando el WHERE para establecer la subconsulta, sino que decimos AND. Y ¿Eh? después del WHERE ya tendríamos que decir AND. Por tanto, selecciona todos estos datos de la tabla de empleados y de la tabla de departamentos. Te recuerdo que estos datos vienen de la tabla de empleados y de la tabla de departamentos. Donde la tabla de empleados y la tabla de departamentos están relacionadas por este campo y de departamento. Y y ahora vamos a hacer más cosas y ahora vamos a hacer más cosas y vamos a hacer más cosas qué más cosas hacemos pues que la tabla de empleados concretamente en su campo experiencia ¿eh? sea menor o igual es decir igual o inferior a la consulta que vamos a hacer a obtener el promedio select average ¿eh? obtener el promedio ¿Eh? de experiencia del campo experiencia que está en la tabla de empleados ¿eh? y este dato de experiencia viene de la tabla de empleados significa que todo esto de aquí toda esta consulta de aquí se va a comportar conforme a lo establecido en la subconsulta de aquí vale voy a ejecutar el código y aquí tenemos efectivamente el código 32 registro estos empleados cumplen el criterio de que su experiencia sea igual o inferior al promedio general de experiencia de la empresa, igual o inferior. ¿eh? En este caso, buscamos empleados que tengan como mínimo un promedio de experiencia o que tengan mera experiencia. Buscamos empleados noveles, por decirlo de alguna manera. ¿eh? Si yo pusiera mayor, ¿eh? me daría otros resultados. Me daría solamente 22 y me estaría dando gente, en este caso, cuya experiencia sea igual o superior. ¿Vale? Superior. Al promedio general de experiencia de la empresa Aquí lo que estarías buscando es este muy experimentada. ¿no? Yo ya sé que Pedro Higinio De I más D Es un pez gordo el tío Porque tiene 21 años de experiencia y, uf, y como yo busqué vender un producto nuevo Mi hombre Juan Soler Que está en venta y tiene 25 años de experiencia Este tío es buenísimo ¿eh? Y en Junta Directiva Jorge Torrado Es el tío al que más se le puede encargar Decisiones de peso para la empresa ¿eh? Y en diseño y publicidad, cuando hay que lanzar un diseño y publicidad nuevo de un producto, mi mujer es Elena Troncoso, que tiene 18 años de experiencia en este campo. A ella es hay quien preguntarle cómo tienen que ser los carteles, cómo tiene que ser el diseño, y el diseño y cómo se tiene que acercar al cliente. Son estos datos vivos, frescos, como las lechugas, ¿no? los que te ayudan a entender cómo funciona tu empresa. ¿eh? Y para eso vale programar. ¿eh? Bien, yo voy a activar o desactivar la vista de diseño y vamos a ver cómo se hace esto ¿eh? sin programar. ¿eh? Como el helado de piña, para el niño y la niña, ¿verdad? Para todos los gustos, bueno, pues programando y sin programar. O en este caso, como ya son cosas muy avanzadas, programando lo mínimo posible. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos ya la vista de diseño ¿eh? y yo os voy a mostrar lo que hemos hecho aquí en la vista de diseño. prácticamente es lo mismo que hemos hecho antes. Empezamos la consulta. Bien, campo nombre, ¿de dónde? De la tabla empleados, ¿es visible? Sí, vale. Seguimos, campo apellido 1-0, ¿de dónde viene? De la tabla de empleados, ¿es visible? Sí o no, sí, aquí está marcadito, muy bien. Campo nombre de departamentos, ¿de dónde viene este, camp este campo? De la tabla de departamentos, ¿es visible? Sí o no, sí, vale. La tabla de departamentos y la tabla de empleados están enganchadas, ¿dónde está el enganche? Pues aquí hay como una especie de cuerda de cinta adhesiva, ¿verdad? Vale, y por si tienes alguna duda, ¿eh? cuando haces clic aquí, ¡Pum! Te sale el enganche. <laughs> Tutorial con efecto especial. Pong, Pues te sale el enganche. ¿Ves el enganche? Aquí está. Clac. Yo hago clic aquí y me sale que este campo y de departamento está enganchado con este campo que se llama ID de departamento. Pues luego esta base de datos está enganchada con esta otra. No hay reglas. Esto se le podría llamar Pepe Juan Contreras, ¿vale? Pero mmm, a la hora de trabajar, hay que tener un código deontológico, por decirlo de alguna manera, una manera de trabajo ordenada. ¿Eh? Y yo siempre recomendaba que cuando enganchamos bases de datos, los campos que las enganchas se llamen exactamente igual. De esa manera nosotros ya sabemos que el enganche tiene que estar. De hecho, algunas veces no nos interesa tirar estas líneas de enganche, sino crearlas directamente en un programa informático. Es decir, crearlas directamente en HSQLDB, ¿vale? Pero eso lo veremos más adelante. ¿Mm? De momento no nos vamos a liar con eso, ¿vale? Por tanto ya sabéis que estos datos se han cogido aquí para la consulta de la tabla de empleados y esta de la tabla de departamento y de la tabla experiencia. Eh, perdón y del, y del campo experiencia que viene de la tabla de empleados ¿eh? que es este campo que está aquí ¿eh? de la tabla de empleados. La vamos a poner visible pero vamos a hacer más cosas. En criterio es donde vamos a meter la subconsulta. Y qué hacemos pues que sea mayor o igual. ¿eh? Iniciamos un paréntesis y cerramos el paréntesis porque Ahí es donde debemos indicar la subconsulta y decimos que seleccione el promedio. El promedio comienza con un paréntesis y termina con un paréntesis. Y decimos que entre corchetes, aquí no se utilizarían comillas, dobles comillas, como se utilizaría en el lenguaje de HSQLDB. Si metemos el dato aquí se utilizaría corchete. Por tanto, nosotros decimos corchete, corchete, tabla empleados, punto... Corchete, corchete, campo que interviene en juego, experiencia. ¿Y de dónde viene este dato? Pues de FROM, tabla empleados, corchete, corchete, ¿eh? que sería comillas, comillas. Ejecutamos esto y automáticamente ya tenemos la subconsulta hecha prácticamente sin programar. ¿eh? Vamos a seguir viendo más ejemplos de código con, con diferentes niveles. Vamos a verlo. Bien, yo tengo aquí la ventana para pegar otra vez código SQL, ¿vale? Os, os he ahorrado los pasos de tener que cerrar la ventana, abrir la ventana, ¿vale? voy a pegar otro código que tengo aquí y este parece como más complicado, ¿verdad? Hay como muchos is ahí, muchas cosas, ¿verdad? Es más complicado, pero no lo es, ¿eh? No lo es y lo vamos a entender, por eso me gusta explicar el código, ¿vale? El objetivo de estos videotutoriales es llevar las consultas a un nivel máximo para que puedas obtener un aprovechamiento de los datos de tu empresa increíbles. A mí, mmm, bueno, no me molesta, pero... Pero sí me da tristeza, sí me decepciona que muchos tutoriales que se hacen de LibreOffice, pues no se llevan al extremo. Es decir, no se explican las cosas al máximo, ¿vale? Y veo que se hacen consultas y cuando veo que la gente hace tres consultitas de cuatro datos pequeñitos, me da pena porque no están llevando las bases de datos al extremo. Es decir, es que una base de datos se pueden hacer cosas realmente asombrosas. ¿eh? Y aquí vamos a verla, ¿vale? Bueno, vamos a leer el comentario, ¿eh? Que, que pone aquí, ¿vale? Y vamos a ir, ejecutamos el, el código en HSQLDB ¿eh? y luego vemos qué es lo que hemos hecho, ¿vale? Vamos a, vamos a ver. Leemos. Seleccionamos solo a aquellos empleados cuya experiencia sea igual o inferior al promedio general de experiencia de la empresa, seleccionando solamente a aquellos que trabajan en el departamento de ventas, mostrando el departamento en el que trabajan y además su experiencia. Vamos a repetirlo. Seleccionamos solo aquellos empleados cuya experiencia sea igual o inferior al promedio general de experiencia de la empresa, eso lo no hemos hecho antes, seleccionando en este caso, aquí va a aparecer mmm, la subconsulta, solamente aquellos que trabajen en el departamento de ventas, mostrándonos el departamento de que trabajan y además su experiencia. Bueno, vamos a ejecutar esto ¿eh? y obtenemos lo siguiente. ¿eh? Aquí... Tenemos otra consulta. ¿m? Tenemos otra consulta que la podemos filtrar de esta manera, ¿vale? En este caso nosotros estamos seleccionando. ¿m? Tenemos un select, seleccionamos los datos aquí, ¿vale? De la tabla empleado seleccionamos el campo nombre, de la tabla empleado seleccionamos el campo apellido primero, de la tabla departamento seleccionamos el campo nombre departamento, de la tabla empleado seleccionamos el campo experiencia. Decimos que estos datos vienen from de la tabla de empleados y la tabla de departamentos. Se establece la relación entre ambas tablas aquí. ¿Eh? Tabla de empleados y tabla de departamentos están relacionadas a través del campo y de departamento Y vamos a hacer una cosa. ¿Mm? Porque fijaos lo que dice aquí. Selecciona aquellos, solo aquellos empleados cuya experiencia sea igual o inferior al promedio de ventas de experiencia de la empresa. Seleccionando solamente aquellos que trabajan en el departamento de ventas mostrando el departamento en el que trabajan y además su experiencia. Es decir, estamos haciendo lo mismo que antes, pero solamente estamos cogiendo la gente de ventas, ¿vale? Por tanto, nosotros queremos encontrar gente novel en ventas, gente que tengan, que cumplan, como mínimo el promedio de experiencia de empresa o menos, ¿eh? ¿vale? Y qué es lo que estamos haciendo? Pues aquí, después de where que ya entendéis esta parte, select from where, es todo lo mismo que hemos hecho antes, decimos y y ahora vamos a hacer más cosas. Y como ya sabéis que a mí me encanta hacer bocadillos, vale, y en la vida real además también soy un cocinillas, pues yo pongo un paréntesis. ¿Por qué pongo un paréntesis? Aquí pongo otro paréntesis, porque ya sé que este i hace cosas. Y todas las cosas que hace este i comienzan con este paréntesis y terminan con este paréntesis, ¿vale? Concretamente este i hace todas estas cosas. Por eso me gusta ponerlo, ¿vale? Vale. ¿Y qué cosas va a hacer este i? Bueno, pues este i va a decir que esta primera consulta que esté, que está aquí, ¿vale? Solamente se aplique a la tabla de departamentos. ¿eh? Concretamente que de la tabla de departamentos solamente se, muestre, solamente se muestren aquellos registros cuyo... Uh, campo sea el de venta, es decir, cuyos datos sean los de venta, ¿eh? que formen parte del departamento de venta, ¿vale? Por tanto, decimos y a esta consulta que está aquí, ¿no? a esta consulta que está aquí, hacele más cosas. ¿Y qué más cosas? And, ¿Qué más cosas le hacemos? Bueno, pues le hacemos que el, de la tabla de departamento, el campo, nombre de departamento, sea venta. Vale, muy bien. Ya hemos hecho eso. Vale. ¿Hacemos más cosas o no? Sí. Ah, entonces tenemos que seguir diciendo y, es como que dice, mira, quiero un plato de patatas fritas y quiero o dos huevos fritos y quiero una Coca-Cola y, vale, sigo diciendo más cosas, por tanto continúo con y y, ¿vale? Vamos a seguir con otro y. Muy bien. Y además y hacemos que del departamento de, perdón, de la tabla de empleados, el campo experiencia, ¿eh? Sea menor o igual a la subconsulta que nosotros decimos aquí. Esta es la subconsulta. Decimos entonces que, el eh, que de la tabla empleados el campo experiencia cumpla el criterio establecido en esta subconsulta. Es decir, sea menor o igual a la subconsulta. ¿Dónde comienza la subconsulta? Aquí. ¿Dónde termina la subconsulta? Aquí. ¿Cómo sé yo que es una subconsulta? Porque tengo el select from. ¿Veis? Select from. Esto es una consulta. Esto es otra consulta. ¿Veis? Esta es la subconsulta porque cae abajo. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que yo lo que estoy es obteniendo el promedio de experiencia eh, que está en la tabla de empleados. Y estos datos vienen de la tabla de empleados. Significa que todo esto, todo esto, se va a comportar conforme a se indica en esta parte de código. Es decir, porque voy a obtener. Los datos de la subconsulta y todo esto se va a filtrar conforme a esto. A lo que se indica aquí y además a la subconsulta. Repasemos. Nosotros tenemos una primera consulta. ¿Dónde comienza? Aquí, detrás del Select. En Select. Vale. De la, y aquí están los campos ¿eh? y las tablas a las que pertenecen. Tabla, campo, tabla, campo. Bien, de la tabla empleados, de la base de datos de empleados, el campo nombre. Coma. ¿Por qué nombre? Porque seguimos seleccionando más cosas por qué coma después de nombre porque seguimos seleccionando más datos muy bien de la tabla empleados el campo apellido 1ero. coma por qué coma porque seguimos seleccionando más cosas de la tabla de departamento cogemos el, no, el campo nombre de departamento coma por qué coma porque seguimos seleccionando más cosas de la tabla empleado, cogemos el campo experiencia ya no hay coma por qué no hay más coma porque no seleccionamos más datos muy bien vale ya sabéis que los campos de la base de datos se indican con doble comilla ¿eh? que están aquí ¿eh? y hay que decir base de datos, eh. cuando tenemos más de una base de datos en juego, cuando tenemos dos bases de datos o varias bases de datos que entran, entran, están entrando en la consulta y la subconsulta, hay que indicarlo de esta manera. Doble comilla, doble comilla, la base de datos de donde viene el dato, de donde viene el campo, punto, y luego comilla o doble comilla, doble comilla, eh, y el campo eh, que interviene en la... Y el campo que interviene en la consulta ¿Vale? Bien, estos datos Este select, aquí podríamos escribir más funciones Más cosas, pero de momento aquí no nos hace falta Después del select, ¿qué tenemos? El front ¿Por qué? Porque hay que indicar las uh, tablas Las bases de datos donde vienen esos datos Bien, ¿de dónde vienen todos estos datos? Pues vienen de la tabla empleado, coma ¿Por qué coma? Porque seguimos indicando más cosas y también vienen de la tabla de departamentos. ¿Hay coma? No, no hay coma, porque ya no seguimos indicando más cosas con respecto a dónde vienen esos datos. Ya no hay más cosas que tengamos que indicar para el front, ni aquí ya había más cosas que tuviéramos que indicar para el select. Muy bien. Y ahora que decimos, where. Cláusula de extracción de datos. ¿Por qué where? Bueno, pues porque como tenemos dos bases de datos que están relacionadas, ya sabéis que se hace enganche. La tabla de empleados y la tabla de departamentos están enganchados por un campo en común que es el campo ID de departamento. Y para el que tenga alguna duda, aquí tiene un igual precioso. Igual. Tabla de empleados y tabla de departamentos son iguales en el campo ID de departamento. Muy bien. Y ahora, con esta primera consulta, que en realidad está aquí, ¿vale? Hacemos las cosas que aquí se indican. ¿Y qué cosas hacemos? Pues decimos y ahora vamos a hacer más cosas, vale. Yo voy a poner un paréntesis para ordenar esto bien, vale, para que las cosas queden claritas. ¿eh? Porque en realidad si yo borro esto y yo borro este paréntesis y esto lo ejecuto, se sigue ejecutando igual, vale. Pero a mí me gusta así más claro. ¿eh? A mí me gusta establecer las cosas con paréntesis porque veo que el código queda más elegante. Yo lo ejecuto. ¿Eh? Y queda más elegante de entender. Así que el I va a hacer todas estas cosas. Y el I nos va a indicar cómo filtramos esos datos. ¿Y qué decimos? Que la tabla de departamentos, concretamente en el campo nombre de departamentos, coincida con ventas. Vale, por tanto buscamos gente de ventas. Vale, ¿hacemos más cosas o no? Sí, más cosas. y ¿Y qué más cosas hacemos? Una subconsulta vamos a hacer ahora. Ajá. Eso significa que todo esto se va a comportar conforme se indique aquí en la subconsulta. ¿Y qué es lo que estamos...? Consultando ahora, pues vamos a decir que la tabla de empleados, concretamente en el campo experiencia, se haga un promedio, se seleccione un promedio del campo experiencia de la tabla de empleados. Por tanto, todo lo que se haga aquí afectará a todo lo que se haga aquí. Y ahí está. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos encontrar gente con mucha experiencia en venta, que superen el promedio de la empresa, que lo igualen o lo superen? Pues yo eh, pondría mayor o igual. Y aquí estoy encontrando ya los peces gordos de ventas. Si yo tengo que lanzar un nuevo producto, mi hombre es Juan Soler. Y detrás de él es Eugenio Romano. Así que yo ya sé que si tengo que buscar un director de ventas para una zona y un subdirector, estas son las personas. Juan Soler, por su gran experiencia. Y Eugenio Romano, porque es el segundo de experiencia, debe ser el subdirector de ventas para una zona. ¿eh? Por eso programar es muy guay. Es muy, como se dice en América Latina, chévere, ¿no? Pues es muy chévere, es muy guay, porque te permite hacer este tipo de cosas, ¿vale? Filtrar los datos al extremo. Y como seguía diciendo antes, ¿vale? Eh, para el niño la piña, el helado de piña, ¿vale? Para todos los sabores. Vamos a verlo sin programar. Si yo hago clic aquí en activar o desactivar la vista de diseño, ¿vale? Vemos cómo se haría esto sin programar. O programando muy poco código, ¿vale? Voy a hacer clic aquí para que veáis la consulta. Aquí veis las bases de datos que están relacionadas, ¿vale? La tabla de departamentos que no sé por qué manía la pone ahí. ¿eh? A mí me gusta más primero mostrar la tabla de empleados, lo veo como más lógico, aunque da exactamente igual, ¿vale? Lo voy a mostrar ahí un poquito ya os vais haciendo una idea. ¿eh? Es más fácil programar que ordenar las ventanitas, ¿eh? por lo menos para mi gusto. ¿eh? Eh, bien, os voy a mostrar esto aquí, ¿vale? Aquí podéis ver los campos, ¿eh? las bases de datos, y os voy a mostrar cómo se hace esto sin programar o programando muy poco código. ¿eh? Vemos aquí que tenemos los datos, ¿m? y bueno, ¿cómo haríamos la consulta en vista de diseño? Pues muy fácil. Cogemos el campo nombre, ¿dónde viene de la tabla empleado? ¿Visible sí o no? Sí, visible. Aquí está, visible. Muy bien. Campo apellido 1ero, de la tabla empleado, ¿visible sí o no? Sí, visible. Aquí está, visible el dato. Campo, nombre de departamentos de la tabla de departamento. ¿Visible o no? Sí, visible. Aquí está el dato. Ojo, pero le vamos a meter un criterio. ¿Qué criterio? Pues que este departamento tiene que ser ventas. Vale, pues en criterio metemos ventas. Fijaos que no se pone con doble comilla, sino con un apóstrofe. Una sola comilla. ¿Lo veis? Muy bien. Ahora cogemos otro campo. El campo experiencia. Muy bien. ¿De dónde viene ese campo? De la tabla empleado. Perfecto. ¿Y qué hacemos con ese campo? Pues aquí es donde ya sí que metemos la subconsulta. Y seguimos operando como hemos hecho antes mayor que igual en este caso porque estamos buscando gente que cumpla que supere o cumpla el promedio de experiencia de la empresa inicio de paréntesis fin de paréntesis porque establecemos la subconsulta seleccionamos el promedio ¿eh? de la tabla de empleados concretamente del campo experiencia ¿eh? el select comienza aquí ¿eh? y esta es la, la función select avg select average select promedio que aquí te lo he traducido vale inicio de paréntesis fin de paréntesis y seleccionamos un promedio concretamente de eh, la tabla de empleados ¿eh? concretamente del campo experiencia y de dónde vienen estos datos pues de la tabla empleados y aquí no utilizamos doble comilla para establecer eh, tablas y campos sino corchetes vale fin del paréntesis porque está en la subconsulta y cuando ejecutamos automáticamente nos sale ya directamente ¿eh? realizada la Consulta con la correspondiente subconsulta. Vamos a ver más ejemplos de código. Bien, y la manera de operar es muy simple, ya lo sabéis. Aquí es donde se iniciaría la subconsulta. En criterios, donde meteríamos la subconsulta, ponemos mayor que igual, porque nosotros estamos buscando gente que sean iguales o superen el promedio de experiencia de, de la empresa. Concretamente, les buscamos de ventas, pero aquí es donde metemos. El, la subconsulta e indicamos que sea, mm, su, eh, sea su promedio de experiencia mayor o igual, aquí se indicaría la subconsulta que comienza aquí y termina aquí, en este paréntesis, y aquí seleccionaríamos el promedio, que aquí te lo ha traducido, promedio, pero en realidad es select average, AVG, ¿sí? ¿vale? Inicio de paréntesis, fin de paréntesis, porque el promedio empieza aquí y termina aquí, ¿vale? Y lo que decimos es que se haga el promedio de la tabla empleados concretamente del campo experiencia. Y luego decimos que estos datos vienen from de la tabla empleados. No indicamos doble comilla para los campos ni para las tablas, ¿vale? Sino corchetes. Y esta es la subconsulta que comienza aquí con el select from, ¿vale? Comienza aquí, se indica con este paréntesis y termina con este paréntesis. Ahí tenemos hecha la subconsulta y el criterio de filtrado y automáticamente ya habríamos metido la subconsulta ahorrándonos todo ese código, ¿vale? Bien, yo ya tengo aquí mmm, otro código, ¿vale? Que voy a pegar. He vuelto a crearme una consulta en modo SQL. Voy a pegar el código, ¿vale? Y ya hay más niveles de complejidad ¿eh? para ir explicando cosas, ¿vale? Para ir llevando las consultas al extremo ya. ¿eh? Bien, vamos a leer qué hace esto ¿eh? y vamos a explicarlo. ¿eh? Fijaos que estamos utilizando operadores, funciones, estamos yendo al extremo para filtrar los datos al máximo. Bien, leemos, ejecutamos el código y luego comentamos cada línea de código paso a paso como lo hemos hecho antes, ¿vale? En este caso vamos a seleccionar solo aquellos empleados cuya experiencia sea igual o inferior al promedio general de experiencia de la empresa, por tanto buscamos gente Nobel, seleccionando solo aquellos que trabajan en el departamento de ventas o bien en el departamento de contabilidad. O una cosa u la otra, mostrando el departamento en el que trabajan y además su experiencia. ¿Eh? Porque ¿qué pasa si no solamente buscamos gente de ventas, sino que la buscamos de ventas o de contabilidad? Bueno, vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué pasa. Efectivamente, aquí tenemos esta gente, ¿vale? Nos salen ocho personas. Estos son personas noveles que trabajan para ventas o para contabilidad. ¿Por qué puedo yo querer sacar gente, de personas noveles, que cumplen el promedio de experiencia mmm, de la empresa? O, son o, o tienen menos experiencia que el promedio Bueno, pues para darles cursos de formación, por ejemplo ¿eh? Para formarles más dentro de la empresa O para hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, alguna de las cosas, ¿no? O para ponerles algún tipo de vídeo de empresa Para que tengan más conocimiento de algo, por ejemplo, ¿no? Bien ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, pues muy fácil ¿eh? Aquí tenemos ya eh, una subconsulta, ¿no? ¿eh? Yo si os parece bien voy incluso a formatear un poquito más el código. ¿eh? Aquí para que lo veáis le voy a dar incluso una doble línea ¿eh? a determinadas cosas ¿eh? para que se vea todavía más clarito. ¿eh? Voy a ejecutarlo, vemos que esto no cambia, sigue siendo igual. Vamos a leer el código, vamos a entenderlo. Muy bien, tenemos una primera consulta que se establece aquí en el select from where, pero bueno, para entenderlo mejor, select from... Esto es una primera consulta. Bien, seleccionamos. Ya sabéis que el campo de la base, la, la base de datos se indica primero y luego se indica el nombre. Se separa con un punto, ¿vale? Y esta sería la base de datos de donde viene el dato, concretamente de la tabla empleado. tabla y base de datos es lo mismo, ¿vale? Por tanto, de la tabla de empleados nosotros seleccionamos el campo nombre, ¿vale? Y se pone la tabla en, con doble comilla. ¿eh? El campo con doble comilla y se separan ambas cosas con un punto. ¿Veis aquí? Muy bien. Por tanto, seleccionamos de la tabla empleados el campo nombre, coma. ¿Por qué ponemos una coma? Porque seguimos seleccionando más cosas. Muy bien. De la tabla empleados seleccionamos el campo apellido 1 coma. ¿Por qué ponemos una coma? Porque seguimos seleccionando más cosas. Muy bien. De la tabla departamentos seleccionamos el campo nombre de departamento, coma. porque ponemos una coma? Porque seguimos seleccionando más cosas. De la tabla empleados ponemos. Eh, seleccionamos el campo experiencia, ya no hay coma. ¿Por qué no hay más coma? Porque ya no tenemos nada no más nada que seleccionar en nuestra consulta. Muy bien, vale. Aquí podríamos escribir funciones o lo que quisiéramos o um, instrucciones, pero no lo vamos a hacer en este caso. Después del select, normalmente viene el from. ¿Y qué es el from? Pues el from es indicar de dónde vienen estos datos. ¿eh? Concretamente, estos datos vienen de la tabla de empleados. Coma, ¿por qué ponemos una coma? Porque hay que seguir indicando más tablas donde siguen viniendo los datos. ¿Y cuál es la siguiente tabla? De la tabla de departamentos. Por tanto, los datos vienen de la tabla de empleados y de la tabla de departamentos. ¿Por qué ya aquí no hay más coma? Porque ya no hay que indicar más tablas. Así de simple. Where, cláusula de extracción de datos. Vale. ¿Y qué decimos aquí? Pues lo que decimos es que establecemos la relación entre, varias, entre dos bases de datos. Eh, Where se puede utilizar para filtrar datos, pero también en este caso, eh, cuando hay más de una base de datos que está funcionando, cuando hay dos bases de datos que están relacionadas, cuando hay varias bases de datos relacionales que están relacionadas entre sí e intervienen en la consulta, lo repetiré. E intervienen en la consulta entonces nosotros tenemos que establecer esa relación con web y decimos que la tabla de empleados y la tabla de departamentos están relacionadas a través del campo ID de departamento y de departamento vale y para quien tenga dudas tabla de empleados y tabla de departamentos son iguales igual precioso y bonito en el campo de departamento muy bien esta técnicamente sería la primera consulta pero claro esto nos va a seleccionar todos los datos a esto hay que filtrarlo, hay que hacerle cosas. Muy bien. Entonces, ¿nos paramos o seguimos? ¿Mm? Pues no, vamos a seguir haciendo más cosas. Así que, y, and, decimos que la tabla empleados, de la tabla empleados, concretamente el campo experiencia, y aquí es donde comienza la subconsulta. ¿Mm? Aquí es donde se comienza la subconsulta. ¿Vale? Fijaos. ¿Mm? Este trocito de código va a marcar el comportamiento de todo este trozo de código y decimos que se seleccione el promedio del campo experiencia de la tabla empleados y además después de seleccionar ese promedio concretamente que eh, solamente se muestre en la tabla los resultados de la ta en, a través de, de la tabla de departamentos concretamente en el campo nombre de departamento solamente se muestran los resultados de ventas o or, or contabilidad. Fijaos que el or lo he puesto un poquito más a la derecha para diferenciarlo de los is. ¿eh? El i lo pongo aquí y el or lo pongo aquí ¿eh? porque me gusta, porque queda más elegante, porque queda más estético, no por nada. ¿eh? Bien y efectivamente, qué es lo que ocurre que la subconsulta que comienza aquí dice selecciona un promedio del campo experiencia de la tabla empleado. Perfecto. ¿Y dónde comienza la subconsulta? Aquí. Y termina aquí ¿eh? y donde comienza la función aquí abrash aquí y termina aquí donde comienzan estos datos aquí ¿eh? de donde vienen estos datos de experiencia de la tabla de empleados en realidad la subconsulta comienza aquí y termina ahí prácticamente la subconsulta ¿eh? comienza aquí y termina aquí sin embargo como este criterio de filtrado de datos and or se está aplicando a la subconsulta, a mí me ha parecido más elegante sangrarlo a la derecha y ponerlo aquí. De esta manera, yo ya sé que todo esto modifica o define el comportamiento de todo esto, ¿vale? Por eso lo he puesto a la derecha. Para mí eso es escribir código elegante. Que a otro le parece una porquería, pues está en su derecho de pensarlo, porque a lo mejor él entiende algo de una manera diferente, ¿vale? Y prefiere formatearlo y escribirlo de otra manera. A mí me encantaría ver cómo se escribe de otra manera para también aprender y ver otros otros gustos, ¿vale? No hay dos formas iguales de hacer una tortilla, cada uno lo hace de una manera distinta. ¿eh? Bien, pues ha quedado claro. Esta es la subconsulta, se obtiene el promedio del campo experiencia y ese dato viene de la tabla empleados. Y además decimos que cuando se obtenga ese promedio, solamente se muestren los registros y solamente se muestren los registros. Eh, de la tabla de departamentos, concretamente del con el campo nombre de departamento, solamente se muestren los registros que sean de ventas. O de la tabla de departamentos con el campo nombre de departamento solamente se muestran los registros de contabilidad. Y si yo pusiera mayor que, pues estaría mostrando a la gente los peces gordos dentro de la empresa. ¿eh? Aquí estaría yo mostrando a la gente que tiene ¿eh? un promedio general de experiencia de la empresa. ¿eh? cuya experiencia es igual o superior, en este caso, eh, superior eh, al promedio general de experiencia de la empresa. Aquí estaré buscando yo los peces gordos. Yo ya sé que en venta mis peces gordos son Juan Soler y Manuel Almanza, eh, también Eugenio Romano, que es muy importante, y que en contabilidad mis peces gordos son eh, Zoltán Rincón eh, y Fernando Moya. Por tanto, cuando entre nuevo personal para contabilidad y haya que formarlos, o haya que explicarle los, los pormenores de la empresa, eh, mi nombre es Zoltán Rincón eh, o Fernando Moya. Eh. Si tuviera que tener un director de contabilidad, Zoltán Rincón debería ser el director y Fernando Moya debería ser el subdirector del departamento de contabilidad. ¿vale? Porque yo ya me he encargado de escribir este código para filtrar los datos. ¿eh? ¿Cómo se hace esto sin programar? Vamos a hacer activar o desactivar la vista de diseño y ahora vamos a ver. La complejidad de lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Vemos que aquí tenemos ya dos subconsultas prácticamente metidas con dos criterios de filtro. ¿eh? Y además aquí tenemos un O oh, precioso. O. Oh, ¿eh? Muy bien, pues vamos a ver cómo se hace esto. Yo vuelvo a poner pues, la tabla de departamentos aquí arriba. ¿eh? Si esto me deja, la tabla de empleados aquí. Luego voy a poner esto más grandecito que queda más cookie. ¿eh? Más cookie es más bonito. ¿eh? Queda más cookie. Más precioso. Más procurado. ¿eh? Y aquí vamos a poner esto más. Así. ¿Vale? Queda muy cookie, queda muy bonito, queda precioso. ¿eh? Muy bien. Bueno. Ahí lo tenemos. Si sí me deja. Sí, porque esto se pone de un sensible. Increíble. Bueno. ¿Cómo hemos hecho el niño o la niña? ¿Eh? Pues muy fácil. ¿Qué hemos cogido? Hemos cogido el campo nombre de la tabla empleados. ¿Eh? Muy bien. ¿Es visible sí o no? Sí, pues sí, es cierto. El campo nombre de la tabla empleado es visible y lo hemos cogido. Muy bien. De la tabla empleado hemos cogido el campo apellido 1ero. ¿Es visible sí o no? Sí, pues el campo apellido primero es visible. Correcto. Muy bien. De la tabla de departamentos hemos cogido el campo nombre de departamento. Pues sí, es visible el campo nombre de departamento. Aquí está. Pero hemos establecido un criterio. Que sea una cosa o la otra. Y sea ventas o contabilidad. Pues aquí está. Ventas o contabilidad. Perfecto. Y ahora ¿qué hacemos? Ejecutar subconsultas. Aquí tenemos que escribir la subconsulta dos veces. Programando HSQLDB no ha hecho falta escribir la subconsulta dos veces, pero aquí en vista de diseño sí tenemos que aplicar la subconsulta dos veces y tiene una lógica, pero que aplastante. ¿Por qué? Muy fácil, porque nosotros queremos seleccionar gente de ventas o de contabilidad, pero que cumplan el criterio de la subconsulta. ¿Y qué criterio es? Obtener un promedio de experiencia que venga de la tabla de empleados que sea superior o igual al promedio pero claro nosotros hacemos una subconsulta para ventas y una subconsulta para contabilidad porque nosotros queremos que la gente de ventas que la gente de ventas sea superior o igual al promedio de experiencia de la empresa sea superior o igual al promedio de experiencia de la empresa y también queremos que la gente de contabilidad sea superior o igual al promedio de experiencia de la empresa por tanto, tenemos que poner la subconsulta dos veces, ¿eh? para cada criterio, para el i y el o, ¿vale? Y es igual, la subconsulta comienza aquí, termina aquí, aquí está el criterio que es mayor igual que ¿eh? seleccionamos el promedio, concretamente del campo experiencia que de la tabla empleados y decimos que estos datos vienen de la tabla empleados. Ya no se ponen los datos con los campos ni las tablas con doble comillas, sino con corchete vale el promedio comienza aquí termina aquí veis el paréntesis este dato ¿eh? de select average select promedio ¿eh? viene de la tabla empleados y la subconsulta comienza aquí y termina aquí ¿eh? y si yo ejecuto esto ¿eh? se ve claramente que funciona perfectamente puedo hacer alguna barbaridad como por ejemplo hacer algo más avanzado y decir que eh, Ventas sea superior o igual al promedio de experiencia de la empresa y contabilidad sea inferior o igual al promedio? Pues sí, basta con poner el menor que eh, en, en contabilidad y ahora lo que haría esta consulta es seleccionar de ventas gente cuya experiencia sea superior o igual al promedio y en contabilidad seleccionaría gente cuya experiencia sea inferior o igual al promedio. Si yo ejecuto la consulta, perdón botón derecho del ratón sin querer si yo ejecuto la consulta aquí si hago clic aquí en ejecutar consulta veis que efectivamente la consulta cambia ¿Mm? y qué pasa que aquí lo de experiencia no queda muy clara pues siempre puedo poner un área puedo decir vent experiencia experiencia ventas Alta experiencia contabilidad baja. ¿Eh? Fijaos que ya puedo poner esto. Y si yo pongo simplemente este alias y ejecuto la consulta, fijaos lo que pone aquí. Experiencia ventas alta, experiencia contabilidad baja. Fijaos que yo ya sé que en ventas tengo una experiencia alta y aquí me está sacando la gente en contabilidad que tiene una experiencia baja. Fijaos. Una cosa tan simple con un alias. ¿eh? Vamos a ver el código. ¿eh? ¿Cómo pasaría este código? Fijaos, qué código más incomprensible, ¿verdad? Vamos ¿eh? a ver este código. Vamos a formatearlo. ¿eh? Os voy a dar este código formateado. Fijaos que, bueno, lo voy a ir formateando. ¿eh? En vez de explicarlo, lo voy a ir formateando, ¿vale? Para que lo veáis. ¿eh? Y vamos a explicarlo ¿eh? cómo quedaría esto. ¿eh? Fijaos cómo quedaría. ¿eh? Aquí hay un, un error, bueno, algo que no me parece elegante, que ahí hay que indicar un alias, as, ¿de acuerdo? Vamos a mostrarlo. Ya veréis cómo este código toma mucho sentido y es muy, pero que muy bonito. ¿eh? Ya veréis, se puede pintar un cuadro con el código, se, puede, se pueden hacer cosas preciosas, ¿vale? Aquí tenemos experiencia igual, ¿vale? Vamos a seleccionar. Aquí tenemos end, vamos a seleccionar, ¿vale? Vamos a ver cómo tendríamos esto aquí, el criterio. Podríamos sangrarlo un poquito a la derecha. ¿eh? Doble línea, para entenderlo mejor. Muy bien. Inicio de paréntesis. Perfecto. Doble espacio ya veréis cómo este código queda más elegante ¿Eh? ya veréis cómo este código queda mucho más elegante y aquí tenemos efectivamente otra subconsulta ¿Eh? efectivamente muy bien ya tendríamos sangrado el código fijaos este código aquí tenemos ya dos subconsultas ¿Eh? por qué tenemos dos subconsultas por qué tenemos dos select average aquí ¿Eh? por qué bueno pues tenemos dos select average por una sencilla razón. Porque aquí sí que tenemos que especificar claramente dos subconsultas por una sencilla razón. Porque nosotros queremos obtener un promedio de experiencia. ¿eh? Que concretamente este i, para que lo veáis claro, no iría ahí. Sino este i iría aquí. ¿eh? Ya lo podéis entender mucho más claro. ¿eh? ¿Qué ocurre? Pues que nosotros estaríamos haciendo lo siguiente. Vamos a leer este código. Select. Muy bien. Seleccionamos el que seleccionamos de la tabla empleado, el campo nombre. Muy bien. Coma, porque seguimos seleccionando más cosas de la tabla empleado, el campo apellido 1 Coma, porque seguimos seleccionando más cosas de la tabla departamentos, el campo nombre de departamento. Coma, porque seguimos seleccionando más cosas de la tabla empleados, el campo experiencia. Ya no hay coma, pero en este caso vamos a poner un as, un alias, porque nosotros queremos que no se ponga el nombre del campo experiencia, lo que se ponga otra cosa. En este caso vamos a poner experiencia ventas, experiencia ventas alta, experiencia contabilidad baja. Muy bien. ¿De dónde vienen estos datos? Pues estos datos vienen de la tabla empleados y de la tabla departamentos. Como son dos tablas diferentes, tenemos que establecer la relación entre ambas tablas con WHERE. ¿eh? E indicamos que la tabla empleados y la tabla departamentos conectan, se enganchan con este campo en común que es ID de departamento. ¿Lo veis aquí? Muy bien. Vale. Y ahora, ¿eh? a esta consulta, ¿eh? es cuando le empezamos a hacer cosas y le empezamos a filtrar cosas. Y hacemos más cosas. And hacemos más cosas. Muy bien. ¿Y qué decimos? Bueno, pues lo que decimos es que hacemos un i que hace cosas. ¿eh? ¿Y qué cosas hace ese i? Bueno, pues las cosas que hace ese i son estas. ¿Mm? Son todas estas de aquí. ¿Vale? Todas esas cosas hace ese ¿Y qué hacemos? Pues muy fácil. Decimos que la tabla de departamentos, esto quedaría más lógico así. ¿eh? Ahora lo vais a ver por qué. De la tabla de departamentos, a medida que se va haciendo un código y se va leyendo, se refina, se va entendiendo mejor. De la tabla de departamentos, concretamente el campo nombre de departamento, nosotros seleccionamos el departamento de venta. Muy bien. Y hacemos una subconsulta porque queremos, queremos que la subconsulta que nosotros vamos a aplicar a la gente de ventas sea lo siguiente. Que la gente de ventas tenga una experiencia superior o igual al promedio de experiencia de la empresa. Por tanto, la subconsulta comienza aquí y termina aquí. Una subconsulta que se aplica a todo esto, a la gente de ventas, ¿vale? Que tienen que tener una experiencia superior o igual al promedio de experiencia de la empresa. Pero, o oh, puede pasar que nosotros hagamos una subconsulta para la gente de contabilidad. Y en ese caso, la experiencia tiene que ser menor o igual al promedio de experiencia de la empresa. Por tanto, entonces, este trozo de código se aplicaría a todo esto de aquí. Y este trozo de código, perdón, este trozo de código se aplicaría a todo esto de aquí. Aquí estáis viendo dos subconsultas aplicadas a una consulta. Y si vuelvo a lo de antes, a la vista de diseño, pues lo tenéis aquí claramente especificado. Creo que estamos viendo ejemplos múltiples, ¿vale? Para entender cómo funciona todo esto ¿no? a detalle. Vamos a seguir viendo más ejemplos de código. Bien, vamos a seguir viendo más eh, subconsultas, es decir, consultas con subconsultas y funciones, ¿vale? Yo voy a crear una nueva consulta en modo SQL y aquí tengo la pantalla, ¿vale? Voy a pegar el código que tengo aquí. Y aquí ya tenemos un código más complicado, ¿eh? Pero un poquito. Eh, más parecido. ¿eh? Más parecido al código anterior, ¿vale? Pero con ciertas dificultades, ¿vale? Diferentes I, diferentes os, ¿vale? Lo que estamos aquí aprendiendo es a operar con varias subconsultas anidadas, concretamente, aquí tenemos dos subconsultas que hacen uso de una función, que es la función average, promedio, ¿vale? Tenemos las subconsultas perfectamente detalladas, tenemos una consulta principal y además estamos trabajando con fechas. Vamos a leer los comentarios que tenemos aquí escritos, ¿vale? Y luego vamos a ejecutar esta consulta con las subconsultas que trae, ¿vale? Y vamos luego a explicar el código. Fijaos ya, de momento... Cómo el código está formateado de una manera, se ha escrito con espacios, separaciones de líneas, para que a la hora de leerlo sea elegante, ¿vale? De lo que se trata es de que el código pueda ser entendido por otros. Porque además, muchas veces cuando tú escribes un código, eh, puedes no acordarte de él en años y puedes utilizarlo años más tarde. ¿eh? Y luego, correcto, lo bueno, es que esté escrito de una manera tan clara, tan elegante, ¿vale? Tan sencilla, sencillez igual elegancia, ¿vale? Para que tú puedas recuperarlo y en cualquier momento puedas entender un programa. Date cuenta de que un programa informático es amplio, es extenso, puede haber programas, bueno, hay cortos y grandes, ¿no? Pero imagínate que mmm, tienes un programa informático extenso, grande, cuanto más sencillo sea de entender, más fácil sea de leer, ¿verdad? Y así podrás aplicarle cambios si es que quieres aplicarle cambios. Bueno, vamos a leer aquí que pone. ¿Mm? Estos son los comentarios, lo tenemos en barra barra, ¿eh? la barra de dividir, ¿vale? Vamos a leer aquí. Y decimos, selecciona solo aquellos empleados cuya experiencia sea igual o inferior al promedio general de experiencia de la empresa. Luego estamos buscando gente novel, ¿vale? O que cumpla un mínimo de experiencia. Seleccionando solo aquellos que trabajan en el departamento de ventas o contabilidad, ¿vale? Mostrándonos el departamento en el que trabajan, ¿vale? Y además su experiencia, está muy bien. Seleccionando solo aquellos cuyo contrato comience a partir del año a partir del año 2008. ¿Vale? Pues ya estamos filtrando mucho este tema, porque estamos cogiendo aquellos empleados que tienen una experiencia igual o inferior al promedio de experiencia de empresa. Luego estamos buscando gente que tenga menos experiencia que el promedio o que cumplan el promedio. Estamos buscando gente Nobel por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Seleccionamos solamente aquellos que trabajan en los departamentos de venta y contabilidad. Mostramos los departamentos de los que trabajan. Y además seleccionamos solo aquellos cuyo contrato empieza a partir del 2008. ¿Por qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos buscando gente que tenga poca experiencia y que lleven algunos años trabajando con nosotros, pero tampoco una enorme cantidad de tiempo, unos 6, 7 años en el momento de hacer este tutorial, que es el 2015, pues el 2008, pues ya sabéis la diferencia. 7, 8 años, en fin, 6, 7, 8 años por ahí, ¿no? Dependiendo, ¿no? En fin, quiero decir con esto que nosotros estamos buscando... Gente con poca experiencia o que cumple el mínimo de experiencia de la empresa, que sea de unos determinados departamentos y además que lleve cierto tiempo trabajando con nosotros, algunos años trabajando con nosotros. Fijaos que ya es una consulta muy elaborada, ¿vale? Con determinados criterios. Para eso estamos haciendo aquí las subconsultas. Yo os estoy poniendo un montón de ejemplos, pero claro, evidentemente en vuestras empresas ¿eh? o en vuestros organismos de gobierno, porque también hay gente que sé que me ven de instituciones gubernamentales. Pues claro, tenéis vuestras cosas con particulares y concretas, ¿no? Y vuestros usos concretos de base de datos. Yo simplemente os doy un modelo, ¿vale? Os doy un modelo de cómo se hacen este tipo de cosas para que ya luego vosotros, eh, aprovechando lo que habéis aprendido aquí, pues podéis hacer vuestros propios programas, ¿no? Y sepáis cómo funcionan eh, las subconsultas, ¿eh? Le cojáis lo que, la dice gente, lo que la gente dice en el sur de Andalucía, el tranquillo, el truco, ¿vale? Bien, vamos a ejecutar. La consulta ¿eh? con sus subconsultas. Bien, pues ¿qué tenemos aquí? Vale, aquí tenemos gentes del departamento de ventas o de contabilidad. La experiencia que tienen es igual o inferior al promedio general. Y esta fue la fecha de inicio del contrato. Si veis las fechas en que empezaron a trabajar para nosotros, ¿eh? son posteriores al 1 de enero del 2008. ¿Mm? Bien. ¿Cómo estamos haciendo esto? Bueno, pues esto es muy fácil de explicar, ¿vale? Vamos a leer el código paso a paso. Bien, nosotros tenemos aquí una consulta y la consulta es esta, ¿vale? Esta de aquí. Y esta consulta se va a comportar conforme a lo que se indica aquí y muy concretamente conforme a lo que se indica en estas dos subconsultas. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a explicar cómo funciona esto. Bien, comenzamos. Bien, comenzamos con un select, ¿vale? Select. ¿Por qué select? Pues porque seleccionamos datos, ¿vale? ¿Y qué datos seleccionamos? Bueno, ya sabéis que cuando se trabaja con varias bases de datos que están relacionadas, ¿eh? pues tenemos que indicar primero la base de datos, la tabla, y luego el campo que entra en juego o que interviene en nuestra consulta. Así que... Tanto la base de datos como el campo se indican con doble comilla y están separados por un punto. ¿Lo veis aquí? Bien, vamos a comenzar. De la tabla empleados, nosotros vamos a seleccionar el campo nombre. Muy bien. Coma. ¿Por qué una coma? Porque seguimos seleccionando más cosas. Perfecto. De la tabla empleados, nosotros vamos a seleccionar el campo apellido 1ero. ¿Por qué el campo apellido 1ero? Bueno, pues porque... Lo queremos seleccionar, queremos seleccionar ese campo, el de apellido, ¿vale? Y luego ponemos coma. ¿Por qué ponemos coma? Pues porque seguimos seleccionando más cosas. Bien. De la tabla departamentos, de la base de datos de departamentos, porque tabla y base de datos es lo mismo, seleccionamos el campo nombre departamento. Perfecto. Coma. ¿Por qué una coma? Porque seguimos seleccionando más cosas. De la tabla empleados, nosotros seleccionamos el campo experiencia. Coma. ¿Por qué una coma? Pues porque seguimos seleccionando más cosas. Y la tabla Empleados nosotros seleccionamos el campo Fecha inicio de contrato, coma, no, ya no hay coma. ¿Y por qué no hay coma? Pues porque no seguimos seleccionando más nada, vale. Fijaos que todos estos campos Empleados, Empleados, ¿eh? nombre, apellido 1ero, nombre de, experiencia y fecha inicio de contrato son los que aparecen aquí, nombre, apellido unoero, nombre de, experiencia y fecha inicio de contrato. Luego estos campos son los que van a aparecer en nuestra consulta. Muy bien. Después del select aquí podríamos escribir instrucciones, pero no las vamos a escribir en este caso. Ahora lo que vamos a poner es un from, ¿eh? porque normalmente después del select se escriben instrucciones, si es que se quieren escribir instrucciones, y si no se quiere escribir instrucciones, normalmente después del select viene el from, es un select from, ¿vale? From ¿Qué nos dice el FROM? ¿De dónde vienen los datos? ¿De dónde vienen estos datos? Pues de la tabla de empleados. Coma, ¿por qué ponemos coma? Pues porque tenemos que seguir indicando más cosas para el FROM. ¿Y qué es lo que es siguiente que indicamos? La otra tabla de la cual vienen los datos. Tabla de departamentos. Por tanto, aquí en nuestra consulta tenemos dos tablas que entran en juego. La tabla de empleados y la tabla de departamentos. Muy bien. Perfecto. Where? ¿Qué es Where? ¿Dónde? WHERE es una cláusula de extracción de datos. Ya hemos dicho anteriormente que WHERE se puede utilizar para filtrar datos, es decir, para indicar que una cosa cumple un determinado criterio, sea mayoría a una cosa, igual a otra, lo que sea. Pero concretamente en este caso, como son bases de datos que están relacionadas, nosotros utilizamos el WHERE para establecer la relación, el enganche entre ambas bases de datos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Nosotros decimos que la tabla de empleados está enganchada a la tabla de departamentos por un campo en común que se llama id de departamento y para aquel que tenga una duda lo que ya vengo diciendo igual la tabla empleado es igual a la tabla de departamentos a través del campo id de departamento de esa manera ya tenemos todos los datos que forman parte de nuestra consulta de dónde vienen esos datos y el enganche de las dos tablas porque efectivamente aquí estamos trabajando con dos tablas la de empleados y la de departamento vale ahora todo esto se va a comportar de una determinada manera, va a tener una determinada lógica y la lógica la empleamos o la explicamos aquí, ¿vale? Muy bien. Así que como ya hemos utilizado un WHERE para enganchar ambas bases de datos, no podemos utilizar ahora un WHERE para hacer filtros de datos, para decir bueno y esto que sea mayor a aquello o lo otro, ¿eh? sino que ya tenemos que valernos del AND, OR, SÍ O SÍ O perdón eh, eh, SÍ ¿eh? y no sí perdón i o i o and or and or, i o perdón por sí es que estaba pensando en campos booleanos vale que no tienen nada que ver con esto bien subsanado ese lapsus ¿eh? ya después empezamos a trabajar con el i o i o i o and or vale o si queremos no usar or pues en este caso, pues no usaríamos or depende de lo que vayamos a programar en este caso concreto qué tenemos aquí y después de ya haber seleccionado todos esos campos y de haber enganchado ambas bases de datos Ahora seguimos diciéndole cosas al LibreOffice Base. ¿Y qué decimos? Y queremos que, and, queremos que la tabla empleados, concretamente en el campo fecha inicio de contrato, sea mayor a llave inicio de llave fin de llave d. ¿Qué es esta cosa de llave inicio de llave fin de llave d? Pues esto de inicio de llave, fin de llave, de, eh, fin de llave, es para indicar una fecha, ¿vale? Nosotros aquí estamos indicando una fecha, ¿vale? Estamos diciendo que este campo, el campo de inicio de contrato, sea superior a la fecha de 2008-1-1, es decir, año, mes, día, 2008-enero, día 1. Lo que estamos diciendo es que este campo, ¿eh? fecha, inicio de contrato, sea superior al 1 de enero del 2008. Y para establecer, indicar la fecha... Indicamos un inicio de llave, un fin de llave y una D de, de date. Y la fecha la metemos con apóstrofes, ¿vale? No dobles comillas como estas, sino apóstrofes. ¿eh? No me atrevo a decir dónde se encuentra eso en el teclado porque yo sé muy bien dónde se encuentra en el teclado español, pero como me ven gente de toda Sudamérica, la verdad que no sé, humanamente no sé dónde se encuentra esto en el teclado mexicano, ni en el colombiano, ni en el venezolano, ni en el cubano. Que hay gente también que vive de Cuba y me da mucha alegría porque me ven también desde allí. ¿no? Y no lo sé, ¿eh? ni tampoco en el argentino ni en, ni en otros países, ¿vale? Pero bueno, ya lo buscáis. Vosotros conocéis vuestros teclados, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que estamos diciendo? Pues que este campo, el fecha de inicio de contrato, sea mayor a esta fecha de aquí, ¿vale? Porque es una fecha, aquí hemos indicado desde date, que es fecha en inglés, inicio de llave, fin de llave, ¿vale? Por tanto, todo esto. ¿no? Toda esta consulta va a seguir este criterio. ¿Mm? ¿Y ahora qué hacemos con todos estos datos? Pues mostramos solamente aquellos cuya fecha de inicio de contrato sea superior al 1 de enero del 2008. Pero además vamos a seguir haciendo más cosas, porque con eso no es suficiente. Queremos hacer más cosas. Y and, vamos a hacer más cosas. ¿Y qué más cosas vamos a hacer? Aquí ya la cosa se complica un poco. Este y comienza aquí. Y termina aquí A mí es que me encanta hacer sándwiches Así que ya lo tengo puesto aquí Con el primer paréntesis, fin de paréntesis De esa manera, yo sé que este i Hace todo esto de aquí, ¿vale? Fijaos que manera más sencilla De formatear el código para entenderlo de, de escribirlo, ¿vale? Formatear el código, escribir el código, ¿vale? Muy bien, el código, el programa ¿eh? Bien, ¿y qué tenemos aquí? ¿Eh? Tenemos que este i comienza aquí y termina aquí. ¿Y qué hace todo este i? Pues muy bien, después de ya haber seleccionado los registros de la base de datos que cumplan este criterio de la fecha, ahora vamos a seguir haciendo más cosas y vamos a decir que además ¿eh? de la tabla de departamentos, concretamente el, eh, el registro ¿eh? Eh, o el, el campo de nombre de departamento coincida con ventas. Y una vez que haya coincidido con ventas, hacemos que la experiencia que tiene la gente de ventas ¿eh? sea igual o inferior al promedio ¿eh? de experiencia. ¿eh? Fijaos como este i está conectado aquí. Este i hace todo esto, ¿vale? Pero fijaos como este i está operando con esto y luego tenemos or y luego tenemos otro i. Una manera más cómoda de poder entender este código. Podría ser así, por ejemplo. Incluso podría formatearse de una manera más elegante. ¿eh? Porque podríamos decir que este i hace todo esto, ¿eh? que es lo más correcto. Este i no, en realidad este i no comienza ahí y termina ahí. ¿eh? Sino este i, ¿eh? como he dicho antes, perdón, este i comienza aquí y termina aquí. Luego podemos hacer otra cosa y luego este i comienza aquí y termina aquí. ¿Vale? Esa es la manera correcta de entenderlo. Y no pasa nada por cometer un pequeño error viendo el código, ¿vale? Porque una vez que lo vas leyendo tú mismo lo puedes refinar, ¿vale? Fijaos cómo he cambiado el OR, ¿vale? Para que veáis que detrás de este I tenemos un O. ¿eh? Y está escalonado. Y estos I están justo uno debajo del otro. De esa manera se entiende más claro. Vamos a volver a entender esto. Una vez que ya hemos seleccionado el criterio de la fecha, tenemos un I. ¿Y qué hace este I? Pues decimos, vale, una vez que ya has hecho, has cogido la fecha y vas a mostrar los registros que son superiores al 1 de enero del 2008. Ahora decimos que. Y, además, que la tabla de, de, de la, Que el campo nombre de departamentos de la tabla de departamentos coincida con ventas. Que sea gente de ventas. Perfecto. Pero no es suficiente. Además, queremos más cosas. Y por tanto, seguimos. Y. ¿Vale? ¿Y qué? ¿Qué hacemos ahora? Decimos que la experiencia, el campo experiencia de la tabla de empleados sea menor o igual. Y aquí es donde comienza la subconsulta con la función al promedio del campo experiencia. Por tanto, volvemos a seleccionar el campo experiencia, select, ¿eh? experiencia de la tabla empleados select from, select average, ¿eh? el promedio. ¿vale? Fijaos como aquí tenemos un i que comienza aquí y termina aquí. ¿Eh? Lo veis aquí perfectamente especificado y aquí tenemos una subconsulta. Pero después de haber hecho esto decimos vale, pero además después de haber hecho esto también puede pasar que hagamos otra cosa y esto o también esto ¿eh? es decir hacemos esto y esto o además también esto. Por tanto ya después de haber seleccionado el departamento de ventas y después de haber hecho la subconsulta mostrando el promedio del campo experiencia de la tabla de empleados de, de, de la tabla de empleados ahora decimos vale pero después de haber hecho esto, ¿eh? después de hacer esto, también hacemos otra cosa o también hacemos otra cosa y, por tanto, ponemos or. y qué otra cosa podemos hacer? bueno, pues que de la tabla de departamentos, el campo nombre de departamento sea igual a contabilidad. vale. y qué más? y que la experiencia ¿eh? sea menor o igual al promedio de experiencia de la tabla de empleados. por tanto, qué está cogiendo? está cogiendo los datos. ¿eh? del campo nombre de departamentos y está seleccionando datos de ventas o contabilidad y está obteniendo los promedios que los veis aquí de experiencia ¿eh? y aquí el criterio menor o igual ¿vale? cuando ejecutamos la consulta obtenemos esto aquí vale yo creo que está claro ¿eh? si yo le doy aquí a, a activar o desactivar la vista de diseño vamos a ver cómo se hace esto sin programar ¿eh? o programando muy poca línea de código ¿eh? bien Vamos a analizar los datos. Yo tengo aquí la tabla de empleados, que me gusta por la de izquierda. Tengo esa manía. ¿eh? Y aquí tengo yo la tabla de departamentos. ¿Vale? Voy a mostrar esto un poquito hacia abajo. Y aquí lo tenemos todo claro. Y vamos a ver qué hemos hecho. Vale. Estamos haciendo una consulta con dos subconsultas ¿eh? y lo estamos haciendo ahora aquí sin programar, bien, o programando muy poquito, ¿vale? Bien, ¿qué estamos haciendo? Metiendo instrucciones sin tener que hacer todo el formalismo del programa. Bien, ¿y qué hacemos? Pues muy fácil. Seleccionamos de la tabla empleados, ¿eh? de la tabla empleados seleccionamos el campo nombre y lo hacemos visible. correcto. hemos seleccionado el campo nombre y lo hacemos visible. De la tabla empleado seleccionamos el campo apellido 1ero y lo hacemos visible, aquí está marcado visible, correcto, aquí lo tenemos De la tabla nombre departamento seleccionamos, de la tabla, perdón, departamento seleccionamos el campo nombre departamento y lo hacemos visible Aquí está efectivamente el campo nombre departamento y es visible Pero establecemos un criterio y es que sea el departamento de ventas o contabilidad, muy bien y a cada criterio de extracción de datos, a cada criterio, le aplicamos una subconsulta. Es decir, una vez que ya has extraído estos datos, no, no basta con que los traigas, sino con que además queremos que hagas algo más con ellos. ¿Y qué más vas a hacer con ellos? La subconsulta. Por tanto, sabemos que la subconsulta comienza aquí en el paréntesis y termina aquí en el paréntesis. Y aquí indicamos qué es lo que se hace. Menor o igual. Menor o igual o el que seleccionar el promedio del campo experiencia de la tabla de empleados y estos datos vienen de la tabla de empleados y queremos que el promedio de experiencia sea menor o igual vale muy bien ya hemos hecho una subconsulta y aquí hacemos otra subconsulta decimos pero de contabilidad también queremos que nos haga lo mismo queremos que el promedio de experiencia ¿eh? sea menor o igual ¿eh? que sea el promedio de experiencia sea menor o igual al promedio de experiencia que hay en la empresa. Y para, qué? ¿Para, qué? para eso, ¿qué hacemos? Pues otra subconsulta. Comienza aquí, termina aquí. Seleccionamos el promedio ¿eh? del de campo experiencia de la tabla de empleados. Y estos datos vienen from de la tabla de empleados. Pero después de haber hecho. Después de haber extraído los datos de ventas o de contabilidad y a cada cosa, ventas o a contabilidad, haberle aplicado una subconsulta. No nos conformamos y además decimos, ya, ya, ya. Pero además queremos más cosas. ¿Qué más cosas queremos? Pues que de la fecha de inicio de contrato. Queremos que este campo se muestre. ¿Y este campo de dónde viene? De la tabla empleado. Correcto. ¿eh? De la tabla empleado, aquí está. ¿eh? Lo vemos aquí. ¿eh? Fecha inicio de contrato. ¿Veis? Aquí está el campo. Vale. Y lo hacemos visible, muy bien. ¿Y ahora qué decimos? Pues que el criterio de extracción de datos sea superior al 1 de enero del 2008. ¿eh? Y cuando lo escribimos, escribimos mayor que 1 de enero del 2008. ¿Vale? 1 de enero del 2008. ¿Y cómo indicamos la fecha? Pues con. Malla o malla o rejilla, rejilla, ¿vale? Y aquí sí indicamos la fecha de sistema que normalmente tenemos en nuestros sistemas. En España es eh, día, mes y año, ¿vale? Día, mes y año. ¿Mm? Por tanto, hemos hecho una cosa muy compleja, ¿eh? la cual hemos programado bastante. O hemos programado, hemos hecho un, un código aparentemente complejo, pero sin embargo también hemos visto cómo hacerlo en la vista de diseño, creando subconsultas en la vista de diseño sin necesidad de programar mucho, porque en realidad solamente estamos haciendo este poquito de aquí. ¿eh? Creo que estamos viendo cómo programar y cómo hacer las mismas cosas sin programar. Ese es el objetivo. Vamos a seguir viendo más ejemplos. Bien, yo ya estoy aquí en la ventana o para pegar código SQL o en HSQLDB, que sería lo correcto decir, y ya tengo aquí este código este código eh, es igual que el anterior vale yo esto lo voy a formatear aquí lo único que ha cambiado aquí es que nosotros estamos seleccionando eh, eh, es igual es exactamente igual que el anterior fijaos si yo leo aquí selecciona solo aquellos empleados Cuya experiencia sea igual o inferior al promedio general de experiencia de la empresa, correcto. Seleccionando solo aquellos que trabajan en el departamento de ventas o contabilidad, lo mismo que hemos hecho antes. Mostrándonos el departamento en el que trabajan, lo mismo que hemos hecho antes. Y además su experiencia, lo mismo que hemos hecho antes. Seleccionando solo aquellos cuyo contrato comience antes o en el 2008. ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a mostrar gente que lleven trabajando mmm, más tiempo para nosotros y para ello vamos a seleccionar. Gente que comiencen antes del 2008 ¿eh? o en el 2008. Pues para ello seleccionaríamos simplemente 2008, diciembre 31, día, mes, año. Y estaríamos diciendo que solamente vamos a seleccionar gente. No explico todo esto porque ya lo he explicado antes. ¿eh? Seleccionaríamos gente ¿eh? que sean iguales a esta fecha o inferiores a esta fecha. No va a coger nadie del 2009 sino va a coger gente del 31 de diciembre de 2008, o de menos, de menos de esa fecha, o que sean iguales a esa fecha. ¿Vale? Por tanto, vamos a contemplar este día, el 31 de diciembre de 2008, y todo lo que es inferior a ese día. Pero nunca vamos a llegar al 2009. Si ejecuto la consulta, vemos que solamente tenemos dos personas que cumplan este, este criterio: eh, Zurita Escobar y Jerónimo Cabrera. Vemos ¿eh? muy claro. Y si yo paso a vista de diseño, pues estamos haciendo lo mismo hemos hecho antes vale las mismas subconsultas todo exactamente igual ¿Mm? de hecho no cambia nada es todo igual lo único que cambia es la manera en que nosotros establecemos el criterio de fecha menor o igual al 31 de diciembre del 2008 menor o igual al 31 de diciembre del 2008 si variamos una fecha y decimos mayor o igual al 1 de enero ¿eh? al 1 de enero del 2009 ¿Eh? Pues en este caso estaríamos haciendo que para contabilidad se nos muestren gente que empiezan, empezaron a trabajar el 1 de enero del 2009, igual al 1 de enero del 2009 o más tarde del 1 de enero del 2009, mayor a la fecha del 1 de enero del 2009. Vamos a ejecutar la consulta y efectivamente ya tenemos otra gente aquí. ¿De acuerdo? En este caso me podéis decir, bueno, ¿y la relación de la base de datos cómo se hace? Porque. Si ya la tienes hecha en programación, eh, si yo voy a hacer aquí una, una consulta, ¿eh? ¿cómo hago yo la relación? Bueno, pues la relación en este caso, si en realidad tú vas a empezar a hacer consultas o subconsultas y no quieres te crear ni siquiera una sola línea de código de HSLDB, ¿vale? Eh, de, perdón, de HSQLDB. Si no vas a hacer eso, pues entonces las relaciones, voy a cerrar esto de aquí, digo que no, las relaciones las tenemos aquí arriba en herramientas relaciones y aquí es donde tendríamos ya que tener hechas las relaciones de manera visual ¿vale? y por tanto cuando ya hicieras la consulta pues ya automáticamente tendrías la manera en que las tablas están relacionadas como ya dije antes esto es potente y no lo es para bases de datos puede funcionar bien en algunas bases de datos pero cuando hay empresas o organismos de gobierno que tienen bases de datos muy complicadas algunas veces casi que no es bueno dejar hechas las relaciones así porque algunas veces las relaciones son dinámicas o deberían ser dinámicas ¿Qué es eso? Pues significa que el, esto lo tenemos muy bien enganchado. ¿Veis que hemos estado todo muy bien enganchado con las cuerdecillas? Muy bien, pero algunas veces es conveniente que a lo mejor estas cuerdas se muevan, como si estuvieran bailando en un baile de una fiesta, ¿vale? Y algunas veces esta cuerda pues no debería estar aquí, sino debería enganchar con otra base de datos. ¿eh? o esta cuerda debería moverse a otro lado o esta cuerda no debería estar por aquí ni esto debería estar conectado y esto sí con esto y con aquello pero de momento ya no nos interesa y ahora queremos que esto se conecte con otra cosa debería estar vivo como un organismo vivo como las células vale pues lo bueno que tiene con programación es que como tú puedes en tiempo real eh, hacer esos enganches con Word, vale pues es más dinámico, mientras que si ya lo haces de una manera visual, esto queda muy estático, porque esto ya está relacionado como está relacionado, y punto, ¿vale? Mientras que a un nivel de programación tú puedes marcar cómo se mueven estas cuerdas, ¿vale? Por tanto, es mucho más eficiente. Lo que yo os estoy enseñando ahí es llegar ya a un nivel de programación mucho más avanzado para tener un aprovechamiento muy, muy avanzado de base de datos, ¿vale? Pero bueno, de momento no os compliquéis con eso. ¿eh? Ya tenemos ahí las relaciones hechas y ya está. ¿eh? Vamos a ver más, más ejemplos de código. Bien, yo tengo aquí la ventanita ¿eh? ya para escribir código en HSQLDB ¿eh? o ventanilla para escribir código en HSQLDB. Y voy a pegar un código que yo tengo ya aquí escrito. ¿eh? Sencillito, tres líneas. Tenemos una subconsulta. ¿Vale? Ya no tenemos varias subconsultas, sino una subconsulta que comienza al principio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a leerlo. Vamos a leer el comentario. Que ha escrito el programador, es decir, yo. Vamos a ejecutar esto y vamos a entender el código. Calcula el promedio de tiempo de estancia en la empresa desde la fecha de inicio de contrato hasta la fecha actual del sistema de todos los trabajadores en plantilla de la empresa. Vale. Pues esto es muy simple. Vamos a ejecutarlo a ver qué sale aquí. El promedio de tiempo en la empresa. Eh, de todos los trabajadores en plantilla de nuestra empresa, es nueve. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es ver el tiempo que nos paran los empleados en la empresa. Si son felices, si no son felices, si comen perdices, si no las comen, si se marchan a otro lado, si están contentos, si no están contentos. Y algunas veces podríamos preguntarnos, hacer esa pregunta, decir, bueno, ¿cuánto tiempo me dura la gente aquí? ¿Están contentos? ¿Se me fugan a otras empresas? Desde luego, cada vez que se va un tío de una empresa a otra, se lleva todo lo que ha aprendido en la empresa y la otra empresa lo ficha y se lleva clientes, experiencia, se lleva todo, ¿vale? Así que cuando tenemos ya gente que ocupa un cargo de responsabilidad en la empresa, más vale tenerlos contentos, ¿vale? Para que no se vayan. Y eso lo hacen muchísimas empresas, contratar gente que viene de otras empresas para aprovecharse de su conocimiento. ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? vamos a preocuparnos de saber si la gente que tenemos en nuestra empresa o en nuestro negociado de gobierno son felices y aguantan ahí o están muy quemados ya, están muy quemados y se quieren marchar y para eso una buena cosa es obtener el promedio del tiempo o el promedio de tiempo que llevan los trabajadores trabajando con nosotros desde luego si un trabajador se despide ya no aparece la base de datos porque lo vamos a borrar vale normalmente lo borraríamos no sería lógico no Puedes hacer una base de datos en la que se indique la fecha de despido y aparezca, pero bueno, normalmente no sería un empleado, luego lo borraríamos, ¿no? Lo daríamos de baja. Así que la gente que ya tenemos en la tabla de empleados van a ser gente que trabajen para nosotros. Y por tanto, mmm, vamos a poder calcular, ¿eh? sabiendo la fecha de inicio de su contrato, y la fecha de hoy, la actual, que la tiene el ordenador en la memoria, que es muy listo el tío. ¿eh? Vamos a poder calcular el tío o la tía, la chica. No me gusta decir tía, me gusta decir chica. Me parece respetuoso. Bien, pues vamos a poder calcular. Vamos a poder calcular el promedio de tiempo que llevan trabajando. ¿Vale? ¿Cómo? Pues muy fácil. Nosotros vamos a hacer, hacer una selección. Y vamos a seleccionar un promedio. Fijaos como aquí nada más que interviene un campo, ¿vale? Porque estamos haciendo una consulta simple. Oye, el promedio de tiempo de todos los empleados que están trabajando, el promedio de tiempo que están trabajando todos los empleados de nuestra empresa, ¿cuánto es? Para sacar un índice ahí de, de aceptación general, de, de felicidad general de la gente que trabaja para nosotros. Bueno, ¿qué hacemos? Select. ¿Y qué seleccionamos? Un promedio. Abrash. AVG. ¿Dónde comienza el promedio? El promedio comienza aquí y termina aquí primer paréntesis, último paréntesis. Vale. ¿Y de qué obtenemos el promedio? Del campo inicio de contrato. O mejor dicho, no es correcto. Obtenemos el promedio de todo esto. ¿Y qué es eso? Date div. ¿Y qué es date div? Es una función del sistema. ¿Y qué hace eso? Pues muy fácil. Eso lo que hace es obtener la diferencia entre dos fechas. Date, fecha, diff, difference, diferencia. Vale? Así que qué estamos haciendo? Tenemos el promedio de la diferencia de dos fechas, vale. ¿Y qué fechas son esas? Pues la fecha de inicio del contrato del trabajador y la fecha actual. ¿Y la fecha actual del sistema cuál es? Esta de aquí, current date. ¿Y qué es eso de current date? Current date es current o current date, fecha corriente, fecha actual, ¿vale? Muy bien. ¿Dónde comienza, dónde termina el current date aquí? Muy bien. Así que nosotros obtenemos la diferencia de fecha de este campo, que fecha e inicio de contrato indica una fecha con día, mes y año, y la fecha actual del sistema, de cada empleado de la empresa. Y esto, esa diferencia la muestra en años. Ajá. Y de todo eso obtenemos un promedio. Y como esto tiene ahí un nombre ahí de funciones en, eh, del sistema y todo eso, para que nos quede bonito, hacemos un alias, es decir, que mostramos este dato con un rotulito, un texto bonito. Y este texto bonito es promedio tiempo empresa, así que todo eso lo mostramos as con un alias y el alias es este, promedio tiempo empresa. El alias lo indicamos con doble comilla. Muy bien, vale. Entendido, ¿no? Vale. ¿De dónde vienen esos datos? Pues esos datos vienen de la tabla empleado Aquí hemos puesto tabla de empleados y tabla de departamentos. Bueno, en principio, ¿no? en principio, si nosotros cerramos esto y nos vamos aquí a tabla ¿no? y vamos a tabla de empleados, en realidad nosotros solamente estamos obteniendo fecha e inicio de contrato. Y no estamos utilizando para nada la tabla de departamentos, que yo sepa. Por tanto, yo voy a volver aquí y en realidad fecha e inicio de contrato es un campo que aparece. ¿no? Fecha inicio de contrato es un campo... Y aparece en la tabla de empleados. ¿eh? Por tanto, fijaos que yo solamente tengo este campo aquí. Yo he indicado que los datos vienen de ambas bases de datos, aunque en realidad no tenemos ambas bases de datos en juego. No las estamos usando. El hecho de que no lo usemos no significa que no lo podamos indicar. Si yo borro todo esto, ¿vale? Y ejecuto la consulta, obtengo el mismo resultado. ¿Qué es esto? Depurar código. Esto es depurar código. Porque algunas veces, cuando se escribe, a uno se le embota la cabeza. ¿eh? Se pueden escribir muchas cosas y la gente comete errores. Porque somos humanos. Cometemos benditos errores. ¿eh? Gracias a Dios. No somos máquinas. Y podemos equivocarnos. ¿Por qué he hecho esto? Pues para enseñaros que ahí hay unas líneas de código que sobran. Perdón, he copiado esto. Lo he borrado. Ahí. Esto sobra. Porque vamos a ver, ¿para qué quiero yo establecer una relación entre dos bases de datos si no la necesito ahora? Si no estoy mostrando mmm, datos de la, de la tabla de departamentos, solamente estoy mostrando datos de la tabla de empleados. Entonces, ¿para qué le tengo yo que decir que los datos vienen de la tabla de departamentos y que se establece una relación con ambas bases de datos? Pues en este caso no es necesario, porque solamente interviene una tabla en juego. Ahora, que yo puedo indicárselo al ordenador y el ordenador va a ejecutar la consulta. Va a hacer su subconsulta, concretamente, y me va a mostrar los datos, pero que no es necesario. Que algunas veces, cuando se lee un programa informático, puedes darte cuenta de cuando sobra código. ¿eh? Para eso están los analistas programadores, que muchas veces optimizan el código. Cuando se hacen este tipo de limpiezas, ¿eh? es como cuando se limpia la casa, que está muy desordenada. ¿eh? Todo queda más limpio, todo huele mejor y todo está más bonito. Pues aquí todo está más ordenado. El limpio y el olor en informática se, se traduce en velocidad de ejecución. ¿eh? Que huela bien y que sea limpio significa que se ejecuta más rápido. Aunque ya los ordenadores son tan potentes y en el futuro serán mucho más potentes que son ya décimas de segundas ni lo notas. Pero bueno, lo correcto, lo moralmente correcto, es un código depurado. Un código limpio y un código elegante, bien formateado. Así que esto sobra, ¿vale? Lo ejecutamos y vemos como el resultado es el mismo. Si lo dejamos, vemos que también el resultado es el mismo. Porque en realidad estamos estableciendo aquí una relación y estamos indicando que los datos también pueden venir de otra tabla, pero como no los estamos usando, no sería necesario indicarlo. Así que todo esto sobra. Y cuando lo ejecutamos, ya lo veis, funciona, ¿vale? Esto es depurar, ¿vale? Vamos a ver más ejemplos de código. Pero antes de ver más ejemplos de código, vamos a ver cómo se hace esto sin programar, ¿vale? Porque habrá gente de entorno empresarial que no le guste programar. Así que vamos a hacer clic aquí, de, de entorno empresarial o incluso de entornos gubernamentales. ¿Y cómo estamos haciendo esta eh, subconsulta? ¿Mm? ¿O ¿Cómo estamos haciendo, perdón, esta función? ¿Cómo estamos utilizando esta función? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es muy simple. Nosotros estamos seleccionando, ¿eh? estamos haciendo una subconsulta. Concretamente estamos seleccionando, o bueno, no una, estamos seleccionando, estamos utilizando la función. Aquí no estamos haciendo una subconsulta porque solamente tenemos un select. Si nosotros tuviéramos un select y luego debajo otros select, estaríamos haciendo subconsultas, porque de la primera consulta estaríamos aplicando otras consultas que modifiquen su comportamiento. Eso ya lo hemos visto. Aquí, eh, si volvemos atrás en el código, no lo tenemos, no tenemos varios select, solamente tenemos un select y un from, por tanto es una consulta. ¿eh? Vamos a volver aquí para verlo. ¿eh? Por tanto, nosotros tenemos una consulta con una función, ¿vale? Aquí ya no estamos haciendo subconsultas. ¿eh? ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, pues aquí lo que estamos diciendo es que en campo ¿eh? es el campo fecha inicio de contrato. El campo fecha e inicio de contrato. Nosotros estamos seleccionando el campo fecha inicio de contrato. ¿De dónde viene este campo? Pues de la tabla empleado. Ya la tenemos aquí, la hemos añadido aquí. Con añadir tabla se podían añadir las tablas, lo recordáis, ¿no? Por tanto, estamos trabajando con este campo fecha inicio de contrato. Pero le estamos haciendo cosas. ¿Qué estamos haciendo? Pues obtener la diferencia de fechas expresada en años que hay entre este campo y la fecha actual del sistema, que es core date. Y estamos utilizando una función del sistema, que es date, date. Y de esto ¿eh? estamos utilizando otra función de base de datos, que es el promedio. Así que estamos obteniendo el promedio ¿eh? de la diferencia entre esta fecha, fecha de inicio de contrato, y la fecha actual del sistema. ¿eh? Y esto ¿eh? lo estamos mostrando en años. Y recordad lo que decíamos de funciones ¿eh? de base de datos. Muestra un resultado de todos los registros de la base de datos o muestra un conjunto de resultados. ¿eh? de la base de los registros de la base de datos. ¿Mm? Aquí veis cómo se hace sin programar. ¿Mm? Vamos a ver más ejemplos de código. Bien, yo ya tengo aquí una ventana, vale, para teclear introducir código en HSQLDB. Voy a pegar un código que yo ya tengo aquí. Y aquí ya sí que estamos haciendo una subconsulta, vale. Aquí sí que estamos haciendo una subconsulta con la cual Estamos también utilizando funciones del sistema. Fijaos todos los casos en los que estamos trabajando. Hemos utilizado funciones del sistema. Hemos utilizado funciones de base de datos. Los hemos hecho haciendo referencia a una consulta. Hemos utilizado funciones haciendo subconsultas. Hemos aprendido lo que son subconsultas. Fijaos que en realidad un tutorial de esto serían 50 o 40 tutoriales sueltecillos, ¿eh? que en sí no están conectados y no se va siguiendo en forma de curso, con lo cual pues, no se tiene el mismo aprovechamiento. Bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí. ¿Eh? Vamos a leer este código. ¿Qué hace esto? Selecciona solo aquellos empleados cuya estancia en la empresa sea igual o inferior al promedio general de estancia en la empresa, mostrándonos el departamento en el que trabajan y además su experiencia. Vale, vamos a entenderlo. Selecciona solo aquellos empleados cuya estancia en la empresa sea igual o inferior al promedio general de estancia en la empresa. Luego, ¿qué está haciendo esto? Está calculando el promedio de estancia en la empresa que hay, que eran unos nueve años, ¿no? Creo, si mal no recuerdo. Y nos va a mostrar empleados que cumplan este criterio, que lleven trabajando para nosotros nueve años o menos. Por tanto, nos está mostrando gente que lleven trabajando para la empresa el promedio de tiempo que llevan todos los empleados o menos tiempo. Así que en realidad estamos buscando gente novel o gente que lleve poco tiempo. Y ahora nos, puesto el departamento, el, nos, nos muestra el departamento en el que trabajan y nos muestra su experiencia. Vamos a ejecutar la consulta. Y efectivamente, aquí no hay gente que tenga más de nueve años trabajando. ¿Veis? ¿Veis algún diez por aquí? ¿A qué no? ¿Mm? Luego esto ha funcionado bien, ¿vale? ¿Cuántos registros hay? 36. Vale, ¿y qué hemos hecho exactamente? Bueno, pues vamos a explicarlo. Tenemos un selector. ¿Por qué? Porque hacemos una consulta y seleccionamos datos. ¿Qué seleccionamos? Pues de la tabla empleado seleccionamos el campo nombre. ¿Eh? Ya sabéis que se pone con doble comilla, ¿eh? lo que es para seleccionar cómo intervienen varias bases de datos en la, en la consulta. Indicamos el nombre de la tabla, base de datos y el campo que entra en juego. De la tabla empleado seleccionamos el campo nombre. Coma. ¿Por qué coma? ¿Eh? Porque seleccionamos más cosas. Muy bien. ¿Y qué seleccionamos más? Pues de la tabla de empleados seleccionamos el campo apellido, un Muy bien. Vale. Coma. ¿Por qué una coma? Porque seguimos seleccionando más cosas. Perfecto. ¿Y qué más seleccionamos? De la tabla de departamentos seleccionamos el campo nombre de departamento. Vale. Coma. ¿Por qué una coma? Porque seguimos seleccionando más cosas. ¿Eh? Qué pesado, ¿verdad? Pero seguro que te vas a acordar. De la tabla de empleados... Seleccionamos el campo experiencia. ¿Coma? No, ya no hay coma. ¿Por qué? Porque no seleccionamos nada más. Vale. Después del select podríamos escribir instrucciones. No lo vamos a hacer. Normalmente en este caso no lo necesitamos. Y normalmente nos encontramos el from. Normalmente siempre tenemos un select from. ¿Veis? Select from, select from. Bien. From. ¿Qué indica from? ¿De dónde vienen los datos? ¿El origen de los datos? Pues los datos vienen de la tabla de empleados. ¿Veis? Aquí está indicado coma. ¿Por qué coma? Porque es que tenemos que seguir diciéndole más cosas del from. Tenemos que decirle al from más cosas. ¿Y qué más cosas le decimos al from? Pues que los datos también vienen de la tabla de departamentos. Perfecto. ¿Hay una relación entre ambas bases de datos? Sí, son relacionales. Es decir, están relacionadas. ¿Dónde se establece la relación? Aquí, en el web. ¿Cómo? Pues perfectamente, indicando que la tabla de empleados y la tabla de departamentos están conectadas, enganchadas a través de un campo de común. El campo y de departamento, ¿veis? Igual, igual. Vale. Y ahora, con todos estos datos de esta consulta, ¿qué hacemos? Vale. Pues después de haber mostrado todos estos campos, y aquí lo tenemos: nombre, apellido 1 nombre de experiencia, nombre, apellido 1 nombre de experiencia. Después de haber hecho todo esto, decimos: y ahora haz más cosas, ¿vale? ¿Y qué más cosas hago? Pues muy fácil. De la tabla de empleados, coge el campo experiencia. And, tabla empleados, experiencia, ¿vale? De la tabla de empleados con el campo experiencia. Y haz que este campo sea menor o igual ¿a qué? A un promedio. Y para eso utilizamos una subconsulta que está aquí. De manera tal que este trozo de código va a cambiar el comportamiento de todo esto. O más concretamente, este trozo de código va a cambiar el comportamiento de todo esto. ¿Y qué hacemos ahora? Pues lo que hacemos es lo siguiente: decimos. Y ahora con todo esto que está aquí detrás, coge el campo experiencia. Y haz que este campo sea menor, muestra los resultados que este campo no hace, porque no vamos a cambiar nada. Sino muestra los resultados de este campo que sean menores o iguales al promedio que se indica aquí. ¿Y qué promedio se indica? Pues es un promedio en el cual vamos a mostrar, es un promedio que vamos a obtener del campo fecha inicio de contrato y se va a obtener la diferencia. Entre la fecha actual y la fecha de inicio de contrato ¿eh? De cada empleado de la empresa Y eso lo vamos a obtener en años ¿eh? Por tanto, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues obtener el promedio de tiempo Que trabajan todos los empleados de nuestra empresa Y para eso, para eso cogemos su fecha de inicio de contrato ¿eh? Y la restamos de la fecha actual del sistema Y lo mostramos en años Y lo que hacemos es que obtenemos un average Un promedio ¿Y de dónde vienen esos datos? De la tabla de empleados. Muy bien. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues esta subconsulta que está aquí, estamos diciendo que todo esto que está aquí, solamente mostremos los datos ¿eh? del campo experiencia que es igual o inferior al promedio de la fecha de inicio de contrato que se establece aquí, en esta subconsulta. ¿Vale? Y aquí lo tenéis. A ver si hay un registro que tenga 10 años. No. Y ya habéis visto... Si vais atrás en el tutorial Que hay gente que lleva trabajando para nosotros eh, 25 años, que lleva mucho tiempo, ¿vale? Luego aquí solamente nos está mostrando 36 registros Y no todos los registros de la base de datos Nos está mostrando gente que han cumplido Trabajando para nosotros 9 años 9 años O menos de 9 años Porque esa gente ¿sí? Esa gente ¿sí? eh, Llevan 9 años o menos de 9 años Es decir, han cumplido el promedio de tiempo O menos del promedio de tiempo, ¿vale? Y cómo, es decir, que está mostrando empleados que han trabajado el promedio de tiempo, que son nueve años, o menos de ese promedio de tiempo, o menos de nueve años. ¿Y cómo se hace esto sin programar o programando muy poco? ¿Vale? Para la gente que me ven de organismos de gobierno o para la gente que me ven de empresas, ¿eh? Y que les da terror, pánico la programación. ¿eh? Como un gato, cuando se va a echar el agua, que le tienen pánico al agua, a los gatos. Bueno, pues igual. Vamos a activar o desactivar la vista de diseño y vamos a ver qué hemos hecho aquí. Bien, pues lo que hemos hecho aquí, fijaos lo que es, ¿vale? Yo tengo aquí la tabla de departamentos, tengo la manía de ponerla a la derecha, no por nada, sino porque yo soy maniático en ese sentido, ¿vale? Y la pongo aquí. Y ahora voy a poner la tabla de empleados más grandecita, ¿eh? porque me gusta que veáis las cosas bonitas. ¿eh? Y esto lo voy a poner yo aquí, de ¿eh? tabla de empleados, la voy a poner a la derecha así para que se vea la flecha así bonita en diagonal. Muy bien, vale. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una consulta, hecha en vista de diseño, ¿eh? para los que odian programar. Vale, ¿y qué tenemos aquí? Bueno, pues hemos cogido varios campos. El campo nombre, el campo apellido noero, el campo de nombre dep y el campo experiencia, ¿correcto? Mira, campo nombre. Campo apellido 1ero, no campo nombre dev y campo experiencia. Es cierto, hemos cogido esos campos, ¿verdad? Bien, ¿de dónde viene el campo nombre? De la tabla empleado. ¿Lo mostramos? Sí, aquí está marcado, es visible. ¿Veis cómo está visible? Perfecto. Cogemos el campo apellido 1 no ¿De dónde viene este, que sería apellido primero? ¿De dónde viene ese campo de la tabla empleado? ¿Lo vamos a poner visible? Sí, aquí está marcado muy visible. ¿Veis? Aquí está visible. Bien. Cogemos el campo nombre de departamento. Vale. ¿Y de dónde viene ese campo? De la tabla de departamento. Ah, de esta tabla de aquí, vale. Sí, esta tabla de aquí y esta tabla de aquí están enganchadas. ¿Veis? Como están enganchadas a raíz de aquí. ¿eh? ¿Veis? Yo hago clic aquí en el enganche, ¡flaps! Se me marca donde enganchan. ¿Veis? Vale. Así que de la, tabla de, uh, de la tabla de departamentos he cogido el campo nombre de departamento, que es este de aquí. Y ahora también voy a coger el campo experiencia. ¿De qué tabla viene este campo? De la tabla empleados. ¿Esto es verdad o no es verdad? Vamos a bajar aquí abajo. Es verdad. La tabla empleados tiene un campo que se llama experiencia, que estará expresado en años. Muy bien, ¿vale? ¿Y qué hacemos con este campo? De momento lo vamos a hacer visible porque queremos que se vea, ¿vale? Muy bien. ¿Pero qué hacemos? Una subconsulta. ¿Y qué tipo de subconsulta estamos haciendo? Pues estamos haciendo una subconsulta en la que estamos aplicando una función del sistema. ¿vale? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues de momento estamos diciendo que la subconsulta comienza aquí y termina aquí. ¿Veis? Primer paréntesis, último paréntesis. ¿Y qué estamos diciendo? Bueno, pues que seleccione el promedio de la diferencia de fechas expresado en años que se establece entre la fecha de inicio del contrato y la fecha actual del sistema. Y estos datos vienen de la tabla empleado. Y cuando se obtiene este promedio, decimos que filtre los datos de manera que sean Menor o igual al promedio. ¿Vale? De esa manera estamos utilizando una función del sistema o concretamente dos funciones del sistema, dateDiff y cardDate. ¿Vale? Pero estamos utilizando una función del sistema que es diferencia de fecha para obtener la diferencia de fecha entre un inicio de contrato y el fin del contrato. De esa manera. Y estamos obteniendo, por cierto, un promedio. Luego también estamos utilizando una función de base de datos. Estamos usando aquí tres funciones. Dos funciones del sistema, dateDiff y cardDate, y una función de base de datos, que es el promedio. ¿Y qué estamos haciendo? Pues obtener un promedio de la diferencia de fechas entre la fecha de inicio de contrato de cada empleado y la fecha actual del sistema. ¿Vale? Y eso lo expresamos en año. Y estos datos vienen de la tabla empleado. Cuando obtenemos este promedio, ¿qué hacemos con eso? Pues decimos, filtra los datos de manera tal que me coges solamente a aquellos empleados que cumplan ese promedio o que hayan trabajado menos de ese promedio, igual o inferior. ¿Vale? Y si ejecuto la consulta, aquí lo tenéis. No veréis ni un empleado que haya trabajado 10 años aquí, porque el promedio era 9, como vimos antes, y está seleccionando gente de 9 o menos de 9. ¿Vale? Vamos a seguir viendo más eh, ejemplos de código, si os parece bien. Bien, yo vuelvo a tener aquí la ventanita en, SQL, en HSQL o HSQLDB, que sería más, corre más correcto decirlo. Voy a pegar otro código, ¿vale? Vamos a ver qué hacemos aquí. ¿eh? Nosotros estamos haciendo aquí más cositas diferentes. Vamos a ver. Aquí estamos seleccionando empleados cuya experiencia, cuya estancia en la empresa sea igual o superior al promedio general de la estancia en la empresa, mostrándoles el departamento en el que trabajan y además su experiencia. Es decir, este código es exactamente igual al anterior. Lo único que ha cambiado es esto de aquí. ¿eh? Vamos a ejecutarlo. ¿Veis que aquí sí que nos está trabajando? Aquí sí que nos está mostrando gente que lleva nueve años trabajando en la empresa o más de nueve años trabajando en la empresa. ¿Veis? ¿Mm? Aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Pues simplemente este código valdría para poder seleccionar gente de gran experiencia, que cumplan el promedio o que superen el promedio de tiempo de estancia en la empresa. Luego, esta gente son gente que lleva mucho tiempo trabajando para nosotros. ¿Eh? Podríamos estudiar alguna manera de gratificarlos ¿eh? O podríamos ascenderlos ¿eh? Vamos a hacer clic aquí, ¿vale? En activar o desactivar la vista de diseño Y veis que todo es exactamente igual al anterior ¿Vale? Exactamente lo mismo ¿eh? No voy a redimensionar las ventanitas, ¿vale? Bueno, un poquito por aquí Pero no una barbaridad ¿eh? Ya sabéis aquí que tenemos las ventanas La tabla de empleado, la tabla de departamento Esto está conectado, ¿eh? Porque son bases de datos que son relacionales. ¿eh? Ya veis cómo está conectado, ¿vale? Y bueno, lo tenéis aquí. Pero ya veis que esto es exactamente igual que hicimos antes. Esto es una subconsulta que comienza aquí y termina aquí. Seleccionamos un promedio. ¿Y de qué, y qué promedio hacemos? El promedio comienza aquí y termina uh, aquí. ¿Vale? Y el promedio comienza aquí y termina aquí. Porque luego viene el from, ¿vale? ¿Y qué promedio estamos seleccionando? Pues la diferencia de fecha de la fecha de inicio de contrato y la fecha actual del sistema, esto lo expresamos en años. Y estos datos vienen from de la tabla de empleados, luego el promedio comienza aquí y termina aquí. ¿eh? Y la subconsulta comienza aquí y termina aquí. ¿vale? Y el criterio de extracción de datos va a ser que sea mayor o igual. Por tanto, nosotros queremos gente que lleven trabajando para nosotros como mínimo el promedio de estancia en la empresa, que son nueve años, como ya vimos antes. ¿Mm? No porque hayamos dicho nueve, sino porque lo hemos calculado. ¿vale? Si, si fuera otra base de datos, lo menos sería ocho. Por ejemplo, 25, yo que sé, lo que sea, ¿no? En este caso son 9, ¿eh? y nos está mostrando gente que cumple ese promedio o que lo supera. ¿Vale? Bien, vamos a ver más ejemplos de código. Bien, vamos a copiar un nuevo código que yo tengo aquí. Y vamos a entender esto. ¿eh? Que ya ahora la cosa se ha complicado un poquillo más. ¿eh? Vamos a hacer cosas. Aquí vemos muchas cosas. Vemos diferencias de fechas. Vemos una subconsulta un eh, AND, eh. aquí un rango de fechas, un bitwim, otra diferencia de fechas, ¿Y ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, vamos a leerlo. ¿Mm? No hay que entrar en pánico cuando se lee un código. Hay que intentar entenderlo, desmenuzarlo poquito a poquito. Divide and conquer, divide y vencerá, ¿vale? Para cualquier cosa en la vida, tanto para problemas complicados como para problemas sencillos, ¿vale? Bien. Selecciona solo aquellos empleados, leo los comentarios. Selecciona solo aquellos empleados cuya estancia en la empresa sea igual o superior al promedio general de estancia en la empresa. Vale. Luego nos va, va a calcular el promedio de estancia en la empresa de todos los empleados y va a coger solamente aquellos que cumplan ese promedio de tiempo o que lo superen. Muy bien. Y nos va a mostrar, mostrándonos el departamento en el que trabajan y además su experiencia. Sí, para que veamos de dónde están, de dónde vienen, de qué departamento vienen y la experiencia que tienen en años. Y además, ahora vamos a seleccionar a aquellos que tengan un rango de edad de entre 25 y 45 años. A ah, amigo o amiga. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos buscando a alguien para un determinado puesto, es posible que queramos que tenga una experiencia, pero también que cumpla un criterio de edad. Porque si una persona ya le queda poco para jubilarse, a lo mejor esa persona pues, no tiene muchas ganas de viajar con el coche ocho horas diarias para una responsabilidad en un puesto de venta. Esa persona está cansada. Es más útil aprovechar su experiencia en una oficina que ponerlo a trabajar en la calle, ¿no? Digo yo, eh, una sugerencia. Bueno, vamos a ejecutar el código. ¿eh? A ver qué tenemos aquí. Pues mirad lo que tenemos aquí. Nos ha cogido gente del departamento de ventas, del departamento de atención al cliente, de producción, de cualquier departamento. Nos está cogiendo venta, nos está cogiendo, perdón, gente que han trabajado más de nueve más del promedio establecido en nuestra empresa, que recordad que el promedio, como habíamos visto concretamente para este tipo de base de datos, ¿no? Para esta base de datos, ejemplo, eh, habíamos obtenido que el promedio era nueve años. El promedio de tiempo de estancia en la empresa era nueve años. Y nos está filtrando los datos de manera tal que nos muestra empleados que llevan trabajando ese tiempo de promedio o lo superan. Pero además, que tienen una edad entre 25 y 45 años. Solo que aquí hay unos cuantos problemas añadidos. ¿eh? Fijaos que si yo me voy aquí a la base de datos, me voy a la tabla y me voy a la tabla de empleados, yo no tengo aquí ningún campo por ninguna parte que indique la edad del empleado. Por tanto, para calcular la edad, yo tengo que utilizar su fecha de nacimiento, que está aquí, y obtener a partir de la fecha de nacimiento su edad. Calculándola con la fecha que tenemos en el ordenador, con la fecha actual del sistema. ¿Vale? Luego aquí hay una complejidad un poquito añadida. ¿eh? Me gusta poner este tipo de cosas porque anda que si tuvierais que hacer una base de datos metiendo las edades de los empleados o las edades del personal que trabaja en un organismo de gobierno y tuvierais que ir calculándolo uno a uno, ¿eh? y ahora cada año, cada vez que cumple años uno, hay que entrar a la base de datos y actualizar eso. Pues eso es, como se dice en España, un rollo enorme. Y como es un rollo enorme. Pues hay que automatizar procesos. Y el ordenador puede hacerlo, ¿vale? Así que para eso programamos. ¿eh? Bien, vamos a, a entender el código, ¿vale? Vamos a leerlo. Tenemos un select, un from y un where. Como siempre. Select. ¿Qué seleccionamos? De la tabla de empleados, el campo nombre. No voy a explicar ya lo de las dobles comillas ni la coma, ¿vale? Ya lo he explicado hasta la saciedad. Si te incorporas aquí en el tutorial, te recomiendo que lo veas desde el principio, que lo vayas aprovechando poco a poco. ¿eh? De la tabla de empleados seleccionamos el campo apellido noero, ya sabéis la doble comilla, punto, bien, coma, porque seguimos indicando más cosas. Muy bien. De la tabla de departamento seleccionamos el campo nombre de departamento. Y de la tabla de empleados seleccionamos el campo experiencia. Pero en este select. En este select, nosotros vamos a mostrar la edad de un empleado. Pero como no tenemos eso, porque en realidad no hemos metido ese campo, tenemos que calcularlo. ¿Y cómo lo hacemos? Ah, pues muy fácil. Obteniendo la diferencia de fecha, date div, de la fecha de nacimiento y la core date. Current date, fecha actual, ¿vale? Y lo mostramos en años. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hacemos? Que obtenemos la diferencia de fechas entre la fecha de nacimiento del empleado y la fecha actual del sistema. Y date div comienza en este paréntesis y termina en este paréntesis. Core date comienza aquí, ¿eh? en este paréntesis y termina en este paréntesis. ¿Y qué hacemos con DateDiff? Pues DateDiff hace todas estas cosas. Muestra en años la diferencia entre esta fecha y esta fecha. El campo fecha de nacimiento del empleado y la fecha actual del sistema. Y eso lo vamos a mostrar con un titulito bonito. ¿eh? Lo mostramos con un alias que se especifica aquí. Explica todo esto, muestra todo esto con este rotulito. Haz edad. Muy bien, pues ya hemos mostrado eso. Ya tenemos la edad de los empleados. Perfecto. Seguimos haciendo más cosas. ¿Qué más cosas hacemos? Bueno, pues después del SELECT, recordad que podíamos escribir instrucciones, pero en este caso no necesitamos y normalmente nos encontramos un SELECT FROM y correctamente es lo que estamos haciendo. FROM. Ahora indicamos FROM. ¿Por qué FROM? Pues porque hay que decir dónde vienen el origen de los datos. Concretamente, los datos vienen de la tabla de empleados, es verdad, ¿veis? Y de la tabla de departamentos, es cierto, vienen de la tabla de departamentos. Vale. Son dos tablas diferentes y están enganchadas, están relacionadas. ¿Y cómo establecemos el enganche o la relación? A través de la cláusula WHERE, que especifica cómo se hace ¿eh? la relación entre ambas bases de datos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues decimos que la tabla de empleados es igual a la tabla de departamentos, es decir, está enganchada con un campo que tienen que en común, que es el campo ID de departamento. Muy bien. Por tanto, ya aquí tenemos una consulta. Esto es una consulta, pero a esta consulta le vamos a hacer cosas. ¿Y qué cosas le hacemos? Pues definir la manera en que se extraen los datos, haciéndole cosas. Y las cosas se hacen aquí. De hecho, este trozo de código va a cambiar el comportamiento de todo este trozo de código. ¿Y cómo? Pues muy fácil. Decimos, mira, que ahora a esta consulta hazle cosas. ¿Y qué cosas le hacemos? Pues lo que indicamos aquí y e and este I comienza aquí y termina aquí, ¿vale? Como un sándwich. La primera loncha de pan, la última loncha de pan. El queso, el chorizo, todo lo que queráis meter aquí adentro. ¿Vale? ¿Y qué cosas hacemos aquí adentro? El jamón. ¿eh? Para la gente del sur de, de Andalucía, el jamón de jabú, más rico del mundo. Bueno, tabla de empleados. ¿Qué es lo que hacemos con i? Eh? Tabla de empleados. Pues seleccionamos el campo experiencia de la tabla de empleados y qué condición va a cumplir ese campo? Bueno, pues del campo experiencia de tabla empleado vamos a seleccionar que sea mayor o superior. Mayor o superior a qué? A una subconsulta. La subconsulta comienza aquí. ¿Veis? Primer paréntesis termina, fin de paréntesis, aquí. Vale. ¿Y qué hacemos en esta subconsulta? Pues vamos a seleccionar un promedio, select average. ¿Y de qué obtenemos el promedio? De todo esto average es una función del sistema. Y estaría haciendo todo lo que se indica aquí. Primer paréntesis de la verás, último paréntesis de la verás. ¿Eh? O no, concretamente sería aquí. ¿Vale? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es obtener la diferencia entre la fecha de inicio de contrato y la fecha actual del sistema. ¿Eh? Y luego estamos mostrando como años. Fecha de inicio de contrato, fecha actual del sistema. Obtenemos la diferencia y la mostramos como años de la tabla y de dónde vienen estos datos de la tabla de empleados y qué es lo que estamos haciendo pues lo que estamos diciendo es que todos estos datos que aparecen aquí que se han seleccionado en el select cumplan este criterio y el criterio que es el criterio es que el campo experiencia de la tabla de empleados sea superior o igual al promedio al promedio de tiempo de estancia en la empresa de los empleados que nosotros tenemos aquí y ese promedio en la empresa y ese promedio lo estamos obteniendo aquí average y el promedio lo estamos calculando con la fecha de inicio del contrato y la fecha actual del sistema. Bien, y después de hacer esto, ¿paramos o seguimos? No, no, vamos a seguir haciendo más cosas. ¡Ay, ah, qué más cosas hacemos! Y hacemos esto más. ¿Y qué es esto más? Pues mira, vas a obtener también una diferencia de fechas. ¿De qué fechas? Pues de la fecha de nacimiento y de la fecha actual del empleado. La vas a mostrar en años. Vale. Y una vez que ya he hecho esto, ¿qué hago? Pues me muestra solo los registros que están between entre... 25 y 45 años. Between 25, 25, and 45, 45. ¿Vale? Y este and comienza aquí. Por tanto, toda esta consulta se va a modificar con lo que se establece aquí. Con lo que se hace en esta subconsulta. Y se van a filtrar los datos con este rango de edades. ¿Veis? Si yo ejecuto esto lo tenemos aquí perfectamente no han cambiado los datos solo que esto se ha hecho un poquito más pequeño vale y si yo hago clic aquí para activar o desactivar la vista de diseño vamos a ver cómo hacemos esto sin programar o programando muy poco vale la manera de hacerlo es como ya veis aquí Aquí tenemos la parrilla de diseño la vista de diseño tenemos la tabla empleados ¿eh? que estaría aquí la tabla de departamento soy muy maniático en ese sentido, me gusta ponerla de esta manera. ¿eh? Y esto me gusta ponerlo aquí así, ¿vale? La tabla de departamentos, ¿vale? Y tengo esto aquí. Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues lo que hacemos ahora ¿eh? es lo siguiente: vamos a analizar cómo hemos hecho esta consulta, ¿vale? que a su vez tiene una subconsulta. ¿Eh? Tenemos un rango, un filtrado en el rango, o un rango de datos filtrado. ¿Eh? Bien. ¿Cómo hemos hecho esto? En la vista de diseño, pues muy fácil. Hemos seleccionado el campo nombre de la tabla empleados y lo mostramos. Correcto, campo nombre de la tabla empleados mostrado. Hemos seleccionado el campo apellido 1 no de la tabla empleados y lo mostramos. Correcto, aquí está, mostrado. Hemos seleccionado el campo nombre de departamento de la tabla de departamentos y lo mostramos. Aquí está. Luego estamos utilizando datos de varias bases de datos. ¿eh? Del el nombre de departamento, de la tabla de departamentos y de la tabla de empleados hemos sele seleccionado nombre y apellido, número de la tabla de empleados. Muy bien, vale. Y ahora seleccionamos el campo experiencia. ¿De dónde viene? De la tabla de empleados. ¿Y, ¿Y lo mostramos sí o no? Sí, sí, lo vamos a mostrar. Muy bien, vale. Lo vamos a mostrar. Muy bien. Mostramos el campo experiencia. ¿eh? Pero vamos a hacerle algo a este campo. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues en criterio le vamos a aplicar una subconsulta. La subconsulta comienza aquí y termina aquí. ¿Y qué estamos calculando? Vamos a seleccionar el promedio. ¿El promedio de qué? De la diferencia de fechas, date if, de la fecha de inicio del contrato del trabajador y la fecha actual del sistema. Y estos datos vienen from de la tabla de empleado. ¿Veis? Y obtenemos un promedio. Y una vez que ya hemos obtenido ese promedio, ¿Qué criterio debe de cumplir? Pues que sea superior o igual al promedio. ¿vale? Perdonadme si explico un poquito más rápido, pero ya hemos explicado este caso de la subconsulta un millón de veces antes. Luego ya lo vamos entendiendo. Vale. Pero una vez que ya hemos hecho esta subconsulta, nosotros ahora seguimos haciendo más cosas. ¿Qué más cosas seguimos haciendo? Bueno, pues aquí. ¿eh? Aquí ya nos no vamos, vamos a indicar el campo fecha de nacimiento. Pero con el campo fecha de nacimiento no lo vamos a indicar como aquí ni como aquí, no, le vamos a hacer cosas. Algo queremos hacer con el campo fecha de nacimiento, no basta con indicarlo. ¿Y qué queremos hacer? Pues lo que queremos hacer es que se obtenga la diferencia de fechas entre la fecha del sistema y la fecha actual y se muestre en años. Y eso se va a mostrar como edad. Muy bien, vale, perfecto. Pero, vamos a hacer algo con esto. Vamos a filtrarlo entre 25 y 45 años. Y tenemos dos maneras de hacerlo. Podemos poner aquí, repetir aquí lo mismo que hemos hecho aquí, no mostrar el campo y aplicar un filtro. Aquí tenemos between 25 and 45, entre 25 y 45 años. Si ejecutamos esto, funciona. Pero ¿qué ocurre si yo elimino esto? Y aquí simplemente pongo, escribo Perdón. between Dijimos 25 and 45. Si yo escribo esto y ejecuto esto, veis que funciona igualmente. Luego no, neces no necesitaríamos repetir el campo, no ponerlo visible y establecer el criterio de filtrado. Aquí mismo podríamos establecer el criterio de filtrado. ¿Vale? Pero yo os lo he expresado así para que entendáis que cuando se hace una consulta en modo de diseño, podemos jugar. Con campos que son visibles, pero también podemos utilizar campos invisibles para alterar el resultado de la consulta. Vale, por eso lo he mostrado así. Veis que en este caso, pues no cambia el resultado. Vale, y el BETWEEN 25 and 45 nos filtra el rango de datos. Esto del BETWEEN y todo este tipo de cosas ya lo hice en otro tutorial de consultas ¿eh? básicas que ya expliqué en LibreOffice. Base, Vale. Y si os parece bien, vamos a ver el último ejemplo de consultas para funciones que tenemos en esta segunda parte del tutorial de funciones en LibreOffice Base. Bien, volvemos a estar aquí en la ventana principal. Yo me voy a ir a consultas, crear una consulta en modo SQL. Y aquí, donde podríamos escribir directamente el código de SQL, que correctamente es HSQLDB, que es lo que utiliza LibreOffice Base, voy a pegar este código que yo ya tengo escrito. Este código que yo ya tengo escrito, si os dais cuenta, es exactamente igual al anterior. Seleccionan solo aquellos empleados cuya estancia en la empresa sea igual o superior al promedio general de estancia en la empresa, mostrándonos el departamento en el que trabajan y además su experiencia, seleccionando aquellos que tengan un rango de edad entre 25 y 45 años y que además trabajen en atención al cliente. Luego este código es exactamente igual al anterior, solo que hemos añadido este poquito aquí que tenemos. Por tanto, estáis viendo ahí el código. Es muy fácil de entender, ¿vale? Nosotros tenemos aquí ¿eh? el mismo código que tecleamos antes, vale. Solamente que estamos añadiendo una cosa más y es esto: que después de hacer todo esto que hemos indicado anteriormente, se nos filtren los datos de manera que solamente mostremos gente de atención al cliente. O sea que, en realidad, nosotros estamos seleccionando a aquellos empleados cuya estancia en la empresa sea igual o superior al promedio general de estancia en la empresa. Luego estamos buscando gente con cierta experiencia, cierto peso, ¿eh? ciertas tablas, cierta madera, mostrándonos el departamento en el que trabajan y además su experiencia. En este caso, vamos a seleccionar solamente gente de un departamento. Y vamos a seleccionar aquellos que tienen un rango de edad entre 25 y 45 años y que además trabajen en atención al cliente. Si ejecuto esto, ¿eh? vemos que tenemos dos personas de atención al cliente muy útiles cumplen un rango de edad están entre los 25 y los 45 son gente joven están frescos son, trabajan en atención al cliente y han trabajado como mínimo ...9 años que es el promedio de experiencia de la empresa o superan ese promedio y las personas que tenemos que son las estrellas aquí son Blas Villa o Ernesto Berenguer son personas jóvenes son personas que llevan un tiempo trabajando en la empresa que su que igualan o superan el promedio y que están en atención al cliente. Luego, si vamos a crear un nuevo equipo de atención al cliente, yo diría que estas son las personas clave para darles un puesto de responsabilidad y dirigir un equipo nuevo. Para eso nos vale ¿eh? saber programar en HSQLDB. Porque el problema de una base de datos no son los datos, el problema es entender los datos. Y bucear entre los datos cuando tienes miles de miles de miles de miles de miles de millones de registros, se agradece y muchísimo saber programar. Porque cuando sabes programar, puedes filtrar todos esos criterios y puedes tener un mejor aprovechamiento de esos datos. Y ver cosas superfluas que están delante tuya y que no eres capaz de verla. Porque ¿quién se va a tragar miles de millones de datos de una tabla? Nadie es capaz de ver eso. Para eso está el programa informático. Que busca y filtra como un perro sabueso. ¿Vale? Eso es lo que hace. Voy a hacer clic aquí para mostrar, activar o desactivar la vista de diseño. Y aquí vamos a ver todo lo que hemos hecho sin programar. ¿eh? Al rico lado de piña para el niño y la niña. Esto quiere decir que vamos a mostrar los datos ¿eh? con sabor a piña. ¿eh? Que es el equivalente a no querer programar. ¿Cómo podemos hacer esto sin programar o programando lo mínimo posible? Pues también podemos hacerlo desde un entorno visual. Para aquella gente que le da grima, pavor, pánico, terror, desesperación, sudores fríos, dolor de cabeza, diarrea quizás. Programar. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues ¿eh? todo eso podrían ser los efectos secundarios de un medicamento. Bueno. Después de eso, ¿eh? que algunas veces es mejor no leer el prospecto, ¿verdad? Bueno, después de eso vamos a ver qué tenemos aquí. ¿eh? ¿Cómo hemos hecho eso? Lo mismo que hemos hecho antes programando. Bueno, pues lo mismo. ¿eh? Vemos aquí que tenemos también este campo oculto, ¿eh? o este campo que sí, oculto, porque no lo estamos mostrando. ¿eh? Que ya directamente lo voy a corregir. Pero os voy a repetir lo mismo que hicimos antes. Seleccionamos el campo nombre, el campo apellido primero ¿eh? de la tabla empleados y los mostramos. Seleccionamos el campo nombre de departamento de la tabla de departamentos y lo mostramos y establecemos un criterio. Decimos en nuestra consulta que solamente se muestran los datos de, ¿eh? de este campo correspondientes es a atención al cliente. vale. Seguimos haciendo más cosas. Utilizamos el campo experiencia de la tabla empleados. Vale. ¿Y qué hacemos con este campo? Una subconsulta que comienza aquí y termina aquí. ¿Y qué hacemos en esta consulta? Seleccionar un promedio. Y de qué es el promedio de la diferencia de fechas. De dónde viene esta diferencia de fechas, pues de la fecha de inicio de contrato y la fecha actual del sistema. Esto lo expresamos en años y obtenemos el promedio de esta diferencia de fechas. Estos datos vienen from de la tabla de empleados y una vez que hemos seleccionado este promedio, qué criterio de extracción de datos debe de cumplir ese promedio, pues que sea superior o igual al promedio, mayor que igual. Vale. Una vez que hemos hecho esto, vamos a trabajar con el campo fecha nac, que es este de aquí. Lo único que pasa es que no va a estar tan solito. Como estos campos, sino que le vamos a hacer cositas. ¿Y qué cositas le vamos a hacer? ¿Qué cositas? Pues le vamos a calcular la diferencia de fechas expresado en años. Mm. Date, div, year. Diferencia de fechas expresado en años. Entre el campo, fecha de nacimiento y la fecha actual del sistema. Y esto lo vamos a mostrar como edad. Vamos a poner este campo visible. Y ahora, si hacemos exactamente lo mismo, no lo mostramos como visible, lo filtramos entre 25 y 45. ¡Buala! Nos da esto que está aquí. ¿Eh? Nos ha seleccionado gente de atención al cliente que igual o no superan el promedio de experiencia de la empresa y que tienen entre 25 y 45 años de edad, 44 años y 36 años de edad. ¿Eh? Pero este campo podría ser redundante, porque aunque podemos jugar con campos, no hacerlos visibles y hacer que alteren el resultado de la consulta, ¿eh? ¿para qué vamos a hacer esto? Esto es redundante y esto lo puedo copiar ¿eh? o cortar y pegar aquí y este campo directamente lo puedo eliminar perdón, hay que darle a pegar y siempre pulsar la tecla intro si no, no lo coge ejecuto la consulta y sigo obteniendo los mismos resultados sigo obteniendo las mismas dos personas Blas Villa y Ernesto Berenguer ¿Eh? han trabajado más de nueve años en la empresa que es el promedio de tiempo en la empresa y cumplen el criterio entre 25 y 45 años de edad ¿vale? sigue siendo el mismo código ¿qué hemos hecho con los dos tutoriales de funciones? hemos aprendido que son funciones Hemos aprendido prácticamente todas las funciones del sistema. Nos han quedado algunas que las vamos a ver. No nos vamos a escapar con ellas, ¿vale? Hemos aprendido prácticamente todas las funciones del sistema. Hemos aprendido también funciones de bases de datos. Hemos aprendido a programarlas en HSQLDB haciendo código que funciona. Pero aparte de eso, para los que odian el código, les hemos dado el lado de piña. ¿eh? Y el helado de piña es hacerlo aquí en la vista de diseño, de una manera visual, te quedando simplemente algunas instrucciones en HSQLDB, pero sin tener que escribir todo el código en HSQLDB, ¿vale? Por supuesto que estas consultas podéis guardarlas aquí, si le dais a guardar, ¿eh? podéis poner el nombre de la consulta, le debéis aceptar y una vez que ya hicierais esto, voy a cerrar aquí, voy a decir que no, aparecerían aquí guardadas en consulta. Bien. En principio nosotros hemos hecho dos tutoriales de consultas, ¿vale? De consultas con funciones, o dos tutoriales de funciones con consultas. ¿Eh? Eh, esto es todo ¿eh? lo que vamos a hacer con funciones. Pero adicionalmente vamos a hacer un tercer tutorial más de funciones, ¿vale? Donde vamos a hacer, no un repaso, pero sí que vamos a trabajar con funciones booleanas y aparte de eso vamos a hacer algo que en realidad no son estrictamente funciones, pero sí que se pueden utilizar para funciones. Y son las uniones. Y es que cuando se tienen bases de datos, algunas veces es conveniente unirlas. Y cuando hacemos uniones podemos hacer cosas mágicas, como unirlas a la derecha, a la izquierda, ¿eh? o unirlas todas. ¿eh? Union all, left join, right join. ¿vale? Vamos a hacer cosas así. ¿eh? Eso lo vamos a hacer ya en un siguiente tutorial. Eh, habrá gente que me diga que los inner join, las uniones, ¿vale? En realidad no son funciones y llevan razón. Pero también es cierto que se usan muchas veces aplicándolas a funciones. Y eso es una cosa que vamos a ver más adelante. ¿vale? Por tanto, estos son los dos tutoriales principales de funciones. que ¿sí? ya tendréis un aprovechamiento avanzado de lo que son funciones en LibreOffice Base para refinar las consultas al máximo. Y aparte de eso, vamos a zambullirnos en un tercer tutorial más. De funciones que es opcional, podéis verlo si queréis, pero yo os recomiendo que lo veáis. Donde vamos a trabajar con uniones de base de datos y todavía vamos a llevar las funciones más al extremo. Así que si os parece bien, me despido de vosotros en este tutorial y os invito a ver este nuevo tutorial ¿eh? que os pongo el enlace aquí, ¿vale? Y también nuevos vídeos.